amigos, bienvenidos a Teletica Deportes. En el cierre de esta fecha 6, el mejor partido de esta fecha, al menos de los 5 que se efectúan, está para cerrar aquí en la pantalla de Teletica. Será la visita de un urgido Club Sport Cartaginés que necesita sumar después de haber perdido en casa ante Guadalupe, ante el Deportivo Saprissa, que hace una semana y un poquito más de haber perdido con Guadalupe de local. El domingo pasado logra sacar una victoria ante el plantel de Pérez Celedón, recompone un poco su camino. Sin embargo, todavía el Saprissa está en esa etapa de lograr más consistencia, más regularidad y un protagonismo superior en este torneo del arranque, donde hay otros equipos que están dando un tono alto, por ejemplo Grecia. Vamos de inmediato a revisar la jornada porque ya ha registrado partidos con resultados realmente significativos. Aquí está el detalle, vamos a verlo de una vez, porque el líder sigue muy sólido y el líder es Grecia. Grecia le ganó a Carmelita 0-1 en el estadio Rafael Bolaños. Kevin Fajardo marcó el único gol. Guadalupe, que también estaba compartiendo el liderato, pues sigue con una racha considerable de buenos resultados. Bueno, hoy siendo local, empatar quizás no es lo bueno, pero Guadalupe tiene 4 partidos seguidos sumando, 3 victorias y un empate. Hoy en casa tenía que haber sumado, pero Limón le arrancó un punto. Los goles de ese partido fueron de Alexander Espinosa para Limón y Alonso Martínez para Guadalupe. Empate a 1 entre la UCR y los Guerreros del Sur. Abrió el marcador Keylor Soto para Pérez Celedón y Francisco Rodríguez igualó para el plantel de la UCR. Y en este momento, el equipo del Santos en casa pierde contra San Carlos 1-5. Bueno, ya terminó el partido. 1-5 el marcador final. Vaya paliza le ha dado San Carlos al Santos de Guápiles, que empieza a desinflarse de aquel Santos que siempre fue inmensamente competitivo y que en algún momento se convirtió en la cuarta fuerza de nuestro fútbol detrás de los 3 más tradicionales. Saprissa Cartaginés a las 8 en instante lo tendremos, y el partido Liga Deportiva Alajuelense Herediano, que es otro gran partido de esta fecha, pues bueno, será efectuado el próximo 21 de abril. Entonces, con estos resultados, el panorama de las posiciones es el siguiente. Grecia líder, 13 puntos. Guadalupe sigue su líder, tiene 11. Ya están anotados los puntos de San Carlos, se queda en 9. Limón está en 9. Saprissa podría desplazar a estos 2 si consigue la victoria y llegar hasta el tercer sitio si triunfa, sumando 10 puntos, pero tiene 7. El equipo, y un partido menos, eso es importante acotarlo. Los Guerreros de Pérez Celedón, Guerreros del Sur, se quedan en 7 puntos. Y aquí seguimos viendo la perspectiva de lo que trae esta fecha. Vamos a la siguiente parte de la tabla, porque veremos a la UCR que se queda en 6, al Santos que se queda en 6, la Liga está en 5, y ojo que el conjunto de Cartagines con una victoria de Intibás podría trepar, creo que hasta el mismo tercer lugar, llegando a 8 puntos. Herediano está estacionado en 4 puntos porque no jugará el día de hoy. Y Carmelita pues empieza a complicar su vida, apenas 3 puntos de 18 disputados. En el tema de la acumulada, hoy la UCR recorta. Guadalupe empieza a distanciarse, Santos se estaciona en 31 pero tiene un colchón de 15 puntos. El equipo de Limón, sumando un punto, llega a 29, se distancia a 13. Y Carmelita, que tenía hasta esta fecha 12 puntos de ventaja, al perder y sumar un puntito la UCR, pues la ventaja es de 11. Considerable todavía, pero la ventaja se redujo hoy apenas en un punto. Queda todavía bastante por decir en el tema del acumulado. En el goleo hay 5 hombres con 4 goles. Roger Rojas, que no juega esta fecha. Condega, que ya jugó. Keylor Soto, que ya jugó y marcó. Francisco Rodríguez, que también marcó. Y se mete un nuevo protagonista, que es Juan Vicente Solís, hoy con triplete allá en Guápiles. Marcó los 3 primeros goles del equipo norteño, así que tiene 4 anotaciones. Ese es el panorama entonces que está dándose y las posibilidades que ahorita ya están exclusivamente en las situaciones del Saprissa y el Cartaginés. Es momento de irnos hasta el estadio Ricardo Saprissa porque ya están muy próximos a salir los equipos al terreno de juego. Ahí en la cancha del Saprissa está Miguel Calderón, a quien le damos las muy buenas noches. Miguel, en esta fría noche en Tibás, usted nos tiene todos los detalles al arranque del partido. Adelante, Miguel. Buenas noches.
noches, Jorge, el saludo para usted, para todos los amigos televidentes. Bastante fría la noche aquí en San Juan de Tibás. La verdad le cuento, me quedé corto con esta jacket de Teletica, porque la verdad es que sí, la temperatura está bastante baja aquí en San Juan de Tibás, en el estadio Ricardo Saprissa, cuando acá salen ya los equipos, el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés. Y como lo decíamos en la previa, Saprissa hoy que presenta rotación en su formación estelar y con dos variantes, como por ejemplo Michael Barrantes y Marvin Angulo, que estarán en la suplencia. Aquí voy a aprovechar rápidamente a Vladimir Quesada, el técnico del Deportivo Saprissa. Bueno, Vladimir, que busca hoy también con la titularidad de Juan Gabriel Guzmán y también de Juan Bustos Golovio. Buenas noches. Buenas noches para usted, Miguel, para sus televidentes. No buscamos nada diferente a lo que normalmente hacemos. Durante la semana todos trabajamos y trabajamos lo mismo. Ellos son jugadores ya altamente reconocidos, su rendimiento en nuestro equipo, en nuestra institución. Y yo lo anuncié desde la semana pasada. ¿Qué es lo que buscamos? Darle oxígeno, no saturar a nuestros jugadores. Recuerde que estamos jugando ahora domingo, miércoles, domingo. A nosotros nos va a tocar jugar el próximo sábado, después el próximo miércoles, después otra vez el próximo sábado, y así hasta cuando juguemos con CACAF, que igual van a haber partidos los martes. Necesitamos de alguna manera no saturar a nuestros jugadores, y las rotaciones deben empezar. Gracias a Vladimir Quesada. En este momento también están los jugadores de la suplencia del Saprissa, y está con el número 77, John Jairo Ruiz, que hoy podría ver minutos. Pero vamos a aprovechar también ir a la parte alta del estadio Ricardo Saprissa con Daniel Quiroz Cubero y la formación tanto de Saprissa como del Club Sport Cartaginés. Buenas noches, Miguel, buenas noches para todos los amigos televidentes. El Deportivo Saprissa llega a la cancha con Aarón Cruz, con el 3 el guardameta, Cristian Bolaños con el 2, Johan Venegas con el número 7, Ricardo Blanco con el número 12, Juan Gabriel Guzmán con el 17, Mariano Torres el capitán con el 20, Juan Bustos Golovio con el número 21, Jairo Arrieta con el 28 y con el número 19, Luis José Hernández, además de Jairo Haven con el 33, Aubrey David con el número 52. Este es el Deportivo Saprissa titular de Vladimir Quesada para este juego frente al cuadro del Cartaginés, el equipo brumoso que va a llegar al terreno de juego con el guardameta David Parker con el número 35, Josimar Pemberton con el número 2, aparece William Quiroz con el número 3, Eric Cabalceta con el 4, Juan Delgadillo el mexicano con el 6, Paolo Jiménez con el número 7, el cubano Marcel Hernández con el 9, el capitán Jameson Scott con el 13, Daniel Chacón con el 17, José Eduardo Sosa con el número 24 y Manfred Russell con el número 28. Este es el 11 estelar también del técnico Martín Arriola del Cartaginés, mi amigo Miguel. Sí, Daniel, el minuto de silencio que respetamos a continuación. Madre, silencio, silencio, madre. De silencio se da por el fallecimiento de Eliseo Quesada Campos, ex colega, un gran compañero, una gran persona, y pues que lamentablemente lo perdimos y ya descansa en la paz del Señor. Todo listo entonces, Daniel, para estos primeros 45 minutos, Saprissa ante Cartaginés aquí en el estadio Ricardo Saprissa. Los últimos detalles por parte de los asistentes, aprovechamos para darle las muy buenas noches a don Claudio Fabián Cincia aquí en Teletica Deportes. Claudio, ¿qué tal, Daniel? Buenas noches para vos, a todos los amigos televidentes de Teletica Deportes. El placer de siempre estar llevándoles esta fecha 6, un partido más que interesante. Ya se ha mencionado, se ha hablado mucho del tema. Hoy Cartaginés necesita venir a puntuar al menos aquí al Ricardo Saprissa, y el Saprissa, el equipo local, también necesita ganar. Vemos al Cartaginés con una conformación bastante defensiva. Veremos si se para con una línea de tres centrales y dos laterales volantes. De momento creo que sí, o si alguno de los centrales va a jugar en línea de volantes como contención. Veremos cómo es el transcurrido del partido. Todo listo ya, y tienen al señor Benjamín Pineda para iniciar el compromiso del árbitro central, que hoy tiene la labor de dirigir el compromiso entre el Saprissa y el Cartaginés. El cronómetro en cero por parte de Pineda. Comienza el juego. Ya lo que vinimos aquí en Teletica Saprissa.
Saprissa y es Cartaginés en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos. De inmediato la pelota en movimiento por parte del Deportivo Saprissa en un escenario que hace una hora estaba prácticamente vacío y al final terminó llegando también mucho público, Miguel. Sí, correcto, Dani. Pues yo podría decir que unos 12 mil aficionados, ¿verdad? Un 70-80% de la capacidad del estadio Saprissa en una noche bastante fría aquí en Tibás. Bastante público terminó de llegar porque cuando vinimos acá al escenario de Ricardo Saprissa parecía que no iba a haber mucha afluencia de aficionados, pero poco a poco fue ingresando y es un bonito ambiente para la práctica del fútbol acá en el estadio en San Juan de Tibás. La pelota con Hernández que deja ahora para Aubrey David, de salida al Deportivo Saprissa. Otra vez con Hernández, ahora se muestra para contactar Guzmán, Juan Gabriel y Aubrey David buscando dar apertura al cuadro del Saprissa, ahora con Juan Bustos Bolobio. Bolobio dejando pelota para Guzmán. Juan Gabriel Guzmán intentaba hacer el contacto del balón con Ricardo Blanco. Recupera el equipo del Cartaginés y ahora es Jamison Scott, el capitán brumoso, que intenta la apertura para Paolo Jiménez, uno de los jugadores con más partidos en el Cartaginés, hoy cumpliendo su juego número 361, Paolo Jiménez, y alcance superando a el señor Leonel Hernández como uno de los jugadores con más compromisos con la camiseta del cuadro brumoso. Cuando va el equipo Cartaginés buscando la primera al área, viene el centro, ahora no pudo contactar de buena manera el cuadro brumoso. Desaprovecha una muy buena oportunidad cuando llegaba por el centro ahí a buscarla a Josimar Pemberton. Bueno, el mérito es de José Sosa, ¿verdad? Que gana línea de fondo, profundo lateral izquierdo, un buen centro con posibilidades, no llega a conectar bien Pemberton. Acabamos la reiteración, cuando el centro va por delante de la línea de los centrales es muy bueno. En este caso se pierde una gran ocasión. Un Cartaginés que sí, ya es decididamente con una línea de 5 más replegado, juega un 5-4-1 por decirlo así, con Pemberton metido en línea de volantes, al igual que Paolo Jiménez, pero sí, se despliega el ataque y estos dos futbolistas, más Marcelo Hernández, a la hora de atacar intentarán hacer transiciones rápidas. ¿Qué decir de Saprissa? Bueno, que con la entrada hoy, la no presencia desde el vamos de Michael Barrantes y la entrada de Guzmán, lo hace un equipo un poco más estático a la hora de defender, ¿verdad? Con Guzmán como un 5 bien parado sin tanta posesión. Y ahora intentan otra vez la pelota para Josimar. Llegó Josimar, ahí se filtraba entre Jalen Haden y Aubrey David. Terminó contactando la pelota el jugador Josimar Pemberton. Ahí lo tiene en pantalla. Y el esférico escapa, será movimiento de meta que realice el guardameta Aaron Cruz en estos primeros 3 minutos de acción aquí en su Teletica Canal 7, siempre con usted en el torneo de clausura. Bueno, 3 minutos y ya 2 avisos del Cartaginés, los dos con el mismo protagonista. Ahora busca salir Guzmán, atrás en el apoyo para Juan Gabriel, precisamente Juan Bustos Bolobio dejaba con Guzmán. Y ahora Aubrey David para Guzmán, este con Golovio, Golovio más atrás ahora en salida por parte de Jalen Haden. Va a presionar ahí la salida Manfred Russell del equipo brumoso. Y ahora Ricardo Blanco contactando, buena acción de arrieta, inclusive con sombrerito aplicado sobre el jugador cartaginés. Luego la pelota va al costado, se la aplicaba ya a Daniel Chacón en una muy buena acción individual, Jairo Arrieta, para hacer el manejo de pelota. Sí, un Jairo que de espaldas al arco siempre juega muy bien y se siente cómodo con el roce, ¿verdad? Él busca el contacto con el defensor de turno y ahí se hace fuerte, girando o apoyándose siempre con criterio. Iba a cobrar Jamison Scott el tiro libre que pertenece al cartaginés. Se toma su tiempo Jamison Scott para meter ese trazo al frente que va a buscar Marcel, pechea inteligentemente dejando para Manfred Russell y está con Paolo Jiménez. Ahora con Manfred Russell, presión de Golovio, Daniel Chacón más atrás con Jamison. Y Jamison ahora abriendo terreno de juego, la pelota que va con Cabalceta, se la daba William Quiroz y este para Darwin Parker, que no impacta bien el esférico, le termina sirviendo de pase ahí para Jamison Scott, pero recibe también a Silvatina. Cuando despega ahora también Josimar Pemberton, va a topar, corría bien en diagonal, el trazo es bueno y el guardameta que llega primero a Aaron Cruz. Sí, una intención del cartaginés que puede ser ya una constante en el partido, ¿verdad? Las diagonales, sobre todo de Pemberton con su velocidad, tiró una buena diagonal, interpretó bien también el defensor, una pelota profunda con criterio, viene esa prisa. Y ahora intentan el servicio para Johan Venegas, muy largo, muy tendido, a lo profundo ahí sobre Johan Venegas, termina abandonando para que sea movimiento
desde atrás en salida del Cartaginés. Presiona alto ahora el Saprissa, intentando que Parker juegue desde abajo fuerte, ¿verdad? Y buscar esa pelota arriba y ganar la segunda bola. Decirle que el Saprissa, digamos, la gran tarea de hoy es jugar entre líneas y ver qué tan fino está jugando en corto y asociados, porque el Cartaginés se va a recoger bastante en defensa. Ricardo Blanco entregando pelota. Acaba de librarse de la marca de Manfred Russell. Hay falta por parte de Manfred sobre Juan Jesús Colobio. Así lo indica el central Benjamín Pineda. Y moverá la pelota otra vez el Saprissa para buscar hacia la cabaña de Parker. Ahí está Juan Jesús Colobio dejando para Luis José Hernández. Hernández con Johan Venegas. Presión sobre Venegas de William Quiroz. Sacó la marca Venegas. Salió Venancioso. Y ahora controla, busca apertura con Hernández. Va a llegar el centro, hay dos en el área. Viene el centro pasado, lo va a buscar Ricardo Blanco, intentando que no escape. No va a llegar, no llegó Ricardo Blanco. El trazo era con mucha fortaleza. Y hasta ahí llega la acción ofensiva del Saprissa. Bueno, centro de un lateral para la llegada del otro, ¿verdad? Habla también a las claras de que el Saprissa va a intentar desplegar su fútbol por fuera con la, digamos, con la subida de ambos laterales. En este caso fue fallido el pase de Hernández, pero puede ser una constante también en el juego ofensivo del equipo local. Jamison Scott cobrando saque lateral. Sosa, Paolo Jiménez al frente, a terreno de nadie. Va a ir a hacer la cobertura Aubrey David. Presión, eso sí, de Marcelo, que no deja de perseguir la pelota. Aaron Cruz tranquiliza con Jaylon Haden. Y Haden deja ahora para Juan Gabriel Guzmán. Guzmán con Luis José Hernández. Y es el Saprissa ahora organizando el movimiento y control de pelota. Con Colobio, Juan Bustos para Jairo Arrieta. Presión en la marca sobre Arrieta. Llegaba Juan Delgadillo, el mexicano. Quitó la pelota. Paolo que recupera, pero se equivoca en la entrega. Y vuelven otra vez con Colobio. Mariano Torres, que ha estado poco participativo, por lo menos en esos 7 minutos de juego. El argentino, que es referente sin duda, Claudio, el que tiene que estar controlando balón para que crezca el fútbol del Saprissa. Sí, es el encargado. Hoy le faltan socios que están en el banco de suplentes y habitualmente juegan junto a él. Y ahora va el cuadro brumoso, pelota por el costado para William Quiroz, va a meter el centro. Quiroz viene cerrando, intenta llegar ahora a Marcel, regaló, recogió Colobio y va al Saprissa para Cristian Bolaños, llevando la pelota a Cristian en diagonal, buscando la acción. Se cruza Manfred Russell y le quita la pelota a Cristian Bolaños. Manfred, que conoce muy bien este escenario del Ricardo Saprissa y más. Sí, hoy Russell jugando en una posición de doble 5 con un poco más de función defensiva y lanzar desde lejos, ahí lo vemos. La pelota va hacia atrás en devolución de Ricardo Blanco, dejando para Aaron Cruz. Y la salida ahora de Luis José Hernández. Todavía no llega el Saprissa hacia la cabaña de Darryl Parker. Y ahora Guzmán, Haden, Mariano Torres, el capitán morado, tiene que ayudar en el acarreo para Colobio. Colobio ahora tocando para Johan Venegas. Venegas al movimiento de Jairo Arrieta. No pudo llegar Jairo, termina Delgadillo. Arriba la pelota, la busca Manfred Russell de cabeza. Y la vuelve a ganar el conjunto morado. Con Mariano Torres, se anima a rematar. Palonca se hunde y la pelota termina reventando en el palo. La desvía el guardameta Parker, cerca estuvo el Saprissa. Es un recurso siempre válido, Daniel, amigos televidentes, el remate de media distancia. Así lo entendió Torres, estaba entramada la llegada de Saprissa, pero con un sacudón de la pierna zurda, pica antes difícil, apenas la toca Parker, rebota y va al tiro de esquina. Una muy buena jugada en ofensiva, ¿por qué? Porque no puede llegar combinado de Saprissa, busca con el tiro de media distancia y lo hace bien. Iba a cobrar tiro de esquina ahora Deportivo Saprissa, movimiento en el área, se fue a buscar ocasión Aubrey David. Lo mismo que Jaylon Haden, está Bolaños, está Johan Venegas. Cobraron con Ricardo Blanco atrás. Ricardo en el manejo, busca hacer el contacto, lo consigue para Colobio, busca a través a Ricardo, llegaba Ricardo, el centro Delgadillo que rebota, pelota suelta, tiene que ir a tapar para recoger Manfred Russell. Hace mal despeje, recupera Ricardo Blanco, viene el centro al área, está para el primero, un cabezazo y llega el guardameta a quedarse con ella cuando lo intentaba Arrieta, que buscaba la comunicación con Johan Venegas. Sí, la habilitación fue buena para Arrieta, el segundo palo. Creo que toma la decisión de jugarla con su compañero del centro. Quizá la jugada pedía rematar directo con cabeza, no lo entendió así el ariete de Saprissa. Bueno, ahora sí se anima más el partido, ya Saprissa con un par de situaciones de aproximación. Intentando el cuadro brumoso, Paolo Jiménez, remate de Paolo. Aaron Cruz tiene que desviar a una mano y estuvo a punto también.
defender. Sin pausa, gran remate de Paola ahora y también muy buena mano de Aaron. Está buenísimo el partido, amigos. Y ahora la va a ganar William Quiroz, la pierde Mariano Torres para el Saprissa, dejando con Johan Venegas, encarando con uno contra uno Venegas. Busca filtrar, lo consigue para Arrieta, que llega también a buscar el acarreo. Y ahora Juan Gabriel Guzmán hace traslado hacia el otro sector, por donde está Cristian Bolaños. Bolaños mete el centro, rebotando la pelota al mexicano. Y recoge Paolo Jiménez. Tranquiliza con Jamison Scott. Al frente Scott Hernández. Sobre medio campo consigue sostener entre dos jugadores y logra bien la apertura para William Quiroz. Va al cuadro brumoso. Quiroz ahora filtrando para Josimar Pemberton con la marca de Aubrey David. Llega Aubrey, sigue Josimar. Le quedó el balón a Josimar, sacando disparo y el balón termina en diagonal. Frente a la cabaña del guardameta, termina escapando. Sí, primero el apoyo de Marcelo Hernández, muy bien el centro delantero, como es habitual. Acá vemos el remate, el sacudón de zurda. Buena mano de Aaron Cruz. Y en esta, la última también de Aaron Cruz, fue muy buena porque la dejó, no la quiso tocar para no dar rebote en el tiro recién efectuado por Cartaginés. Esta es la jugada de, bueno, la que intenta el pase de Arrieta y tendría para rematar directo a Marco. Y de salida ahora el conjunto brumoso. Caminamos en 11 minutos aquí en su Teletica Canal 7. Tiene que sostener José Sosa, Jamison Scott. Al frente Paolo, desde abajo la pelota. Aubrey David que anticipa y gana. Le queda siempre el cuadro cartaginés. La apertura es para William Quiroz. La lleva Quiroz. Ahora con Josimar, Marcel Hernández, Manfred Russell. Esto le permite reordenarse al Deportivo Saprissa. Buscar el acomodo del cuadro que dirige Vladimir Quesada. Y ahora Daniel Chacón con William Quiroz. Atrás Quiroz para Eric Cabalceta, que conoce también ese escenario. Aquí estuvo en el Saprissa Cabalceta. Jugó poco. Manfred Russell filtra, intención buena por parte de Russell. No despega Josimar y el balón escapa. Bueno, el cartaginés hoy presenta o intenta hacerlo un equipo muy ordenado en defensa, ¿verdad? Cuando sale despliega sus laterales. Ahora tuvo más posesión y lo ganó 5, 6, 7 pases. Descansa un poco más con el balón el equipo brumoso. Luis José Hernández con la pelota, dejando más bien a Mariano. El balón no Aubrey David. Jalen Haden. Cristian Bolaños. Ahí llega a presionar Paolo Jiménez. En esa zona presiona el cartaginés, prácticamente en la frontera que divide el terreno morado y el terreno brumoso. Balón para Ricardo Blanco. La tiene Ricardo. Blanco coordina con Golovio. Vuelve otra vez Ricardo. Le persigue Paolo Jiménez. Tiene que abrirse camino. Ricardo Blanco no encuentra por dónde el Saprissa. Aubrey David. Luis José Hernández. Johan Venegas. Presión de Quiroz sobre Johan Venegas. Y la falta de William, que llega con fuerza desproporcionada. Sí, el plan de juego del equipo visitante hasta el momento, en la fase defensiva, lo está haciendo bien. Pasa la línea de la pelota, defienden menos el cubano Hernández. Los demás pasan todos la línea, basculan bien, como deben hacerlo correctamente en defensa. Al Saprissa le cuesta conectar entre líneas hasta el momento. Está buscando también pelotazos profundos para el lado opuesto, el extremo del lado opuesto, tirar diagonales. Y ahora intenta el Saprissa, Mariano Torres, Torres para Golovio, otra vez con Mariano. La tiene el argentino, 360, vuelta por parte de Mariano, buscaba otro sector. Se la ganaron a Johan Venegas, William Quiroz la iba a pelear. Iba Golovio, ahora llevando, va el Saprissa, filtraron para Bolaños, está en el área. Llegó Cristian, tapa Jamison Scott, le vuelve a quedar otra vez a Bolaños. De apoyo para Ricardo Blanco, y Ricardo ahora intenta acompañar, despejando Cabalceta. Momento también para el dato claro que nos cuenta don Miguel Calderón. Así es, Daniel, cuando aquí hay falta sobre Marcel Hernández, y aprovechamos para dar el dato claro, claro que sí, el balance de los últimos 10 juegos de Saprissa como local ante Cartaginés: 7 victorias del Saprissa, un empate, 2 triunfos del Cartaginés, 19 goles del Saprissa y 6 goles del Cartaginés. La última victoria del Cartaginés aquí en la cueva fue en 2015, en octubre de 2015, 3 años y 3 meses han pasado de ese último triunfo del equipo blanco azul aquí en Tibás. El dato claro, claro que sí, la pelota va al frente, la buscaba ahí Paolo Jiménez, rebotó la defensiva del Saprissa y ahora Golovio extiende para Ricardo Blanco. Y Blanco ahora de entrega para Juan Gabriel Guzmán. Guzmán, Cristian Bolaños. Sosteniendo la pelota Bolaños para Golovio.
hacia atrás el servicio con Aubrey David, le da rotación ahora por el otro sector, el Saprissa para buscar espacios. Mariano Torres se demuestra Golovio y este amplía de buena forma para Hernández. Llegó Hernández con barrida, parece cerrando con todo y recortando Juan Delgadillo, el mexicano. Sí, bien Delgadillo en esta. Y muy bien el Saprissa tratando de llevar la bola de un lado hacia el otro hasta que se creen un poco los espacios, porque así los recorridos defensivos se hacen un poco más largos y podés filtrar alguna pelota con peligro. Luis José Hernández marca por detrás con falta de Yosimar sobre Mariano Torres, así lo indica el central Benjamín Pineda. Y se va a venir el tiro libre primero que se presenta en esa zona, tres cuartos de cancha, en favor del Saprissa, así que llegará pelota colgada al área. Inmediatamente sube Aubrey David, Jalen Haden, se van a buscar oportunidad dentro del área. Y ahí también está Rienta, está Johan Venegas, Cristian Bolaños. Llega también Golovio, está Mariano Torres para cobrar, buscando el primero el Saprissa. ¿Quién? Su Teletica, Canal 7, 0 por 0 el marcador. Vamos a llegar a 16 minutos de la primera parte. Todo el cartaginés defiende en su área. Mariano con la ejecución, el argentino que le pega bien, tiene sensibilidad. Y por ahí está llamando el señor Benjamín Pineda. Me parece que a Jalen Haden, o más bien a Aubrey David. El caribeño y también a Erika Balceta, los dos. Les llama la atención el central. Estaban sujetándose dentro del área mientras Mariano se alista para cobrar. Va a llegar el cobro para el Saprissa. Vamos a ver qué pasa. Viene el cobro. Parecía tocar el balón de Jalen Haden. Y la pelota al saque de puerta no pudo el Saprissa. Bueno, y también Torres engañó a todos, ¿verdad? Todos esperaban un centro con rosca buscando más templadito el balón. Le pegó fuerte con el peine exterior para que la bola se cerrara. La verdad que sorprendió a todos. Y desde atrás ahora Darryl Parker va a sacar el guardameta Darryl Parker. Lo pasado Yosimar que iba por la disputa y falta sobre Yosimar de Luis José Hernández. Todos los días estás agradecido por tus seres queridos y te prometes protegerlos. OFF está aquí para ayudarte. Protégete a ti y a tu familia de las picaduras de los mosquitos y las enfermedades que transmiten con la ayuda del experto OFF. OFF es el experto. Ahora Jamison esconde desde atrás para el control. Paolo Jiménez sacando la marca. Jiménez se libró de Ricardo Blanco. Dejó para Russo, le puede pegar. La colocó, remató, soltó. Aarón viene el contrarremate, suelta la pelota. Y llegaba Yosimar, se cerraba el Saprissa. El balón se pierde, saque de puerta. Iba el equipo Brumoso. La jugada colectiva es buena. Primero Paolo que gira con el balón dominado. Asiste a Russo y que hace un buen remate. Creo que podía haber hecho algo más Aaron Cruz, ¿verdad? Que deja una pelota colgada. Atento siempre el cubano para poder rematar. Y por poco no llega Pemberton a culminar la jugada. Una buena jugada colectiva de cartaginés, el partido se sacude por momentos con buenas jugadas de emoción. Ahí estaba la acción de Cruz, no pudo quedarse de una vez con la pelota, luego sueltan y después esta acción que veíamos Hernández que también abanica a la hora de intentar impactar y luego Yosimar Pemberton que se perdía la ocasión. Y ahora va saliendo Ricardo Blanco para el Deportivo Saprissa. Por ahí. Miguel. Sí, para los que se preguntan por Alejandro Cabral, le quedan 2 semanas. Recordemos que tiene un problema en el talón izquierdo. De hecho, ahora lo vimos y anda en muletas todavía. Rubilio Castillo ya realizó trabajos físicos hoy con el preparador Pierluigi Morera y Sujander Zúñiga fue invitado a la selección nacional. Por eso tampoco está hoy ni en la suplencia del Deportivo Saprissa. Y ahora Ricardo Blanco, Blanco tocando Bolaños. Otra vez con Ricardo. Tiene que abrirse. Blanco, por ahí le cuesta pasar, viene la marca con falta ahora de Cabalceta sobre Johan Venegas, va a cobrarse tiro libre y quiero recordarle a los manudos y a los morados que recuerden que todos los partidos que jueguen de local, tanto a la Juelense como Saprissa, los pueden ver en vivo en tdemascr.com o por medio de su celular descargando el app de Tdemás. Lleve la emoción del fútbol nacional a donde quiera que vaya. Recuerde descargar el app de Tdemás en su celular o véalo en tdemascr.com. Todos los juegos donde la Liga y Saprissa sean casa. De igual forma, este partido entre Cartaginés y Limón del domingo, usted lo va a poder disfrutar también en el app de Tdemás y en tdemascr.com.
Y ahora viene el disparo, arriba le pegaba Mariano, esta vez no tuvo la capacidad para orientar esa pelota hacia el marco del guardameta Parker. Y va a sacar Darío. Ya el partido alcanza los 20 minutos de acción. Y todavía no hay anotación en el compromiso. Buscando William Quiroz, que desvía de cabeza para Josimar Pemberton. La va a pelear Josimar. La gana sobre Aubrey David. Josimar intenta sorprender. Disparo que llega elevadito para que controle el guardameta Aaron Cruz. La intención fue buena de Josimar. Bien Cruz ahora más seguro que la jugada anterior. Le está costando a David el partido, ¿verdad? Cuando le intentan picar a la espalda, siempre llega tarde. No está todavía muy fino. El futbolista David le está costando el juego hasta el momento. Y ahora Juan Gabriel Guzmán dejando con Ricardo Blanco, se enredaba con Bolaños, no se entendieron. Jamison Scott para ganar, el capitán Brumoso. Siga jugando, dice Pineda, la lleva Jamison. Se le mueve Paolo Jiménez, optó con Marcel. Marcelo Madrugan por detrás, le quitó la pelota a Johan Venegas. Y ahora Aubrey David para Luis José Hernández con Johan, que intentaba hacerse el autopase. La falta llega sobre Johan Venegas y le llama la atención Benjamín Pineda, William Quiroz, que ya le había cometido una falta anteriormente al jugador Johan Venegas. Esta vez fue Quiroz, la vez anterior fue Delgadillo. La marca es férrea, ¿verdad? De la línea de 5 que plantea hoy el cartaginés. Lo que sucede es que cuando vos decidís tanto defender en tu campo, a veces ocurren estas cosas. Se empieza a machacar al equipo rival y te va generando situaciones a punta de faltas. Y ahí veíamos en la imagen ahora Alejandro Cabral, que como bien dice Miguel, todavía está en franca recuperación. El jugador Alejandro Cabral. Salida de Aubrey David para Hernández. Juan Gabriel Guzmán. Baja Juan Bustos Golovio a recoger pelota en zona de creación. Intenta con Ricardo Blanco, la deja en medio camino. Recuperaba Sosa, Paolo. Ahora mete largo para Marcel Hernández. Pudo haber habilitado por izquierda José Sosa, que corría, pero no se percata Paolo y terminó regalando la pelota para que el Saprissa ahora monte otra vez la ofensiva. Son Johan Venegas. Justamente eso quería comentar. Tenía la jugada para abrirla con Sosa al sector izquierdo, pero siempre ve al centro delantero, que es el ariete, el hombre gol, intentó buscar a Hernández. Ahora tocan con Bolaños, perdiendo la pelota Cristian. Paolo Jiménez, filtraron, recuperaron los Brumosos. 22 minutos prácticamente a la mitad del camino aquí en Teletica Deportes. Josimar Pemberton, que también acarrea pelota. Inmediatamente se topa con Golovio, tiene que retroceder con Cabalceta y Cabalceta. Ahora dejando con Juan Delgadillo, el jugador que llegó procedente del Toluca. Ahora Jamison Scott para Paolo Jiménez. No se entienden tampoco los Brumosos. En algunos momentos hace falta un diálogo más fluido, tanto en Saprissa como en el cartaginés. Sí, el cartaginés necesita a un jugador en mitad de cancha que ilvane un poco más el juego, ¿verdad? Tiene dos jugadores muy rápidos por fuera, que son Paolo Jiménez y Pemberton. Y el encargado de eso siempre es Manfred Russell. Lo que ocurre es que hoy Russell está en una posición un poco más encargado en la parte defensiva. Eso hace que le quite posibilidades de ser un enlace para habilitar así mejor al cubano. Y ahora Bolaños, Jalen Haden, Juan Gabriel Guzmán, otra vez con Bolaños. Bolaños con Golovio, marca de Manfred Russell, se libra bien Golovio de la presión de Manfred. Bolaños buscando con Arrieta, ya estaba con marca fuerte de Delgadillo. Y ahora la pierde Manfred Russell, recoge otra vez el Saprissa. Juan Bustos Golovio, Johan Venegas. Venegas se mueve, le marcan por detrás, le quitó la pelota a William Quiroz. Intenta ahora hacia adelante con Josimar Pemberton, resolviendo el control de la pelota otra vez el conjunto Brumoso. Y tiene que detener porque está todavía tendido en el terreno de juego, Miguel, el jugador Johan Venegas. Sí, queda resentido Johan Venegas, Daniel y compañeros, luego de la última acción con Juan Delgadillo. Y aquí le pide Vladimir Quesada precisamente a Venegas que se tire más por el costado, que ataque más el espacio, que enfrente a William Quiroz y a Juan Bustos Golovio, que domine, que tenga mucho más posesión y control de pelota en el centro. Super Perro Love Bites tiene trocitos suaves hechos con carne fresca que van a enamorar a su perro. Super Perro Love Bites ahora viene con más sabor. Bien,
ya se ha reincorporado Venegas, cobró la pelota otra vez el cuadro brumoso, llega atrás a la saga para que Ricardo Blanco tome en control con Guzmán y vuelvan otra vez a administrar los del Saprissa. Colombia dejando para Cristian Bolaños, Paolo Jiménez de frente en la marca. Rebotaba Paolo, la gana Yosimar, la pierde de nuevo Guzmán, ahora con Hernández. Y Luis José Hernández, que va atravesando ya en terreno brumoso, llevando la pelota Hernández con Johan Venegas. Venegas busca el centro para Rieta, Rieta el pivoteo. Otra vez Golovio, de cabezazo Cabalceta, le queda Johan, buscaba Hernández, aparece William Quiroz, la ganó Arrieta en el área, acompaña para Hernández en el centro y el recorte en el camino, botando Cabalceta, enviando el balón al tiro de esquina que pertenece al Deportivo Saprissa. Saprissa se aproxima, la verdad, no es muy certero, quizás en espacios cortos. Cartagena defiende bien, los tres centrales están rompiendo constantemente con el delantero de turno, eso hace que no lo deje girar, tiene que apoyarse para no girar sobre su eje y poder rematar. Hasta ahora el partido se presenta así, muy parado, bien parado tácticamente en defensa cartaginés. Y ahora cobro Hernández, la pelota viene cerrando, recortando atrás ahora para la salida del Gadillo. Y la marca con falta de Hernández, sujetando ahora también a José Sosa, que se había quedado en punta para buscar precisamente esto que consigue el cartaginés, que era la falta o la sorpresa para ir a buscar la cabaña de Aarón Cruz. Dani. Sí, Miguel. Sí, y en 26 minutos me parece que el árbitro Benjamín Pineda ya le llama mucho la atención a los defensas del Saprissa. Aquí le dice a Luis José Hernández, ni una más. Ahí le cometía la falta precisamente a Sosa cuando tiene el control del balón Delgadillo para Jamison Scott de salida del conjunto brumoso. La pelota va al frente para Marcel Hernández, que llega a pivotear. Siempre lo hace el cubano. Y ahora con Manfred. Para Paolo, Paolo para Yosimar. Yosimar en el área. ¿Qué hace Yosimar? Le marca hombre del disparo por parte de Yosimar. Se encontró el camino para impactar él y termina conjurando el guardameta. Buena jugada de cartaginés, que no necesita muchos pases para elaborar. Otra vez bien Paolo, bien el cubano Hernández, que fue a apoyarse y atento Pemberton en ocupar ese espacio con una diagonal. Nuevamente viene el cartaginés, que espera agazapado y cuando ataca lo hace con criterio. Y saliendo ahora Mariano Torres, dejando la pelota para Guzmán. Mariano. Aubrey David. Desde atrás la salida. Control de David. Se mostraba Golovio. Vean la presión de tres jugadores. Daniel Chacón, Eric Cabalceta y también Manfred. El rompimiento que hablábamos recién de Cabalceta, que sale con su delantero y lo sigue y lo persigue hasta que se apoya. Y eso complica el accionar al Saprissa, que va ahora con Johan Venegas. Venegas intenta sacar la marca. Llega Paolo. Y el último en tocarla fue Jiménez. Será tiro de esquina para el Saprissa. Es como la ola que golpea la roca constantemente. Así está yendo el Saprissa, con una defensa sólida, monolítica del equipo de Brumoso. Y el que cobra Johan Venegas atrás para Mariano. Llegó Mariano, no pudo impactar prácticamente. Peinaba esa pelota que termina en diagonal frente a la cabaña de Cruz. No pudo llegar nadie a cerrar. Y ahora Ricardo Blanco haciendo la cobertura para enviar afuera. El partido se le da de cara al visitante, ¿verdad? El Saprissa tiene el peso del juego. Lo ha entendido así, lo ha intentado. Y Cartaginés es un equipo de respuesta. Espera, contraataca. Cuando puede, elabora un poco. Y si no, contraataca con pocos pases. Y así ha tenido posibilidades también el equipo visitante. Es un partido entretenido hasta el momento. Y será Jamison Scott el que cobre el lateral. Para Marcel Hernández, que llega también a colaborar. Perdieron Cristian Bolaños. Bolaños para Golovio. Golovio con Jairo Arrieta, sacó la marca. Intenta centrarse, llega la presión. Tienen que botar. Y el balón se va al tiro de esquina. Era Torres el que se filtraba. Se le movía atrás a Arrieta. Y tiene que enviar afuera el cuadro brumoso. Había presión absoluta. Error en salida del cartaginés. Y después insiste el Saprissa. Insiste el equipo local. En una pelota que fue a buscar Marcel Hernández. Ahí prácticamente en zona propia. Y ahora va a cobrar Mariano Torres. Busca el Saprissa, viene cerrando, salía a nada David Parker, el balón abandona por última línea. Bueno, con buena fortuna para Parker y sus compañeros, de que no había ningún saprissista con posibilidades de conectar. Nuevamente calculó mal el buen portero del cartaginés, que viene de un partido anterior que no estuvo en su nivel, y hoy otra vez en este tipo de jugadas dando muestras de un poco de inseguridad.
Ahora le va a pegar Parker mientras el cartaginés busca proyectarse. Eso inquieta al aficionado que está acá en el Ricardo Saprissa Aymar. Por lo lento que hace el trámite el guardameta Brumoso. Y ahora Hernández. Intentan filtrar la pelota, llegaba Cabalceta nuevamente sobre Johan Venegas. Y aquí buscan de nuevo Venegas y ya estaba dándose vuelta Cabalceta para ir a tapar. Sí, la labor defensiva de Cabalceta en este caso, también Jameson Scott. Lo propio hace el mexicano, me refiero a Delgadillo. Están muy bien, están muy atentos. Lo que ocurre en este tipo de instancias con este plan de juego es que cualquier distracción también te puede perjudicar. Pero hasta el momento se está comportando muy bien esos tres centrales, esos tres zagueros del equipo Brumoso. Cabalceta para cobrar saque lateral. Cobrando Cabalceta, intentaba Hernández, rebotó Guzmán. Y ahora recoge Mariano, que una de sus principales cualidades, si usted lo tiene cerca ahí, Miguel, es esconder la pelota, ¿verdad, Mariano Torres? La desaparece prácticamente con su cuerpo. Sí, y aquí Martín Arriola también está muy satisfecho con lo que ha visto en 30 minutos, mucha dinámica del cartaginés, y me parece que de momento un partido muy parejo, cuando aquí también hay tarjeta amarilla en la primera del partido para Mariano Torres, precisamente Daniel, el número 20 del Saprissa con tarjeta amarilla. Y aquí está la acción y reiteración de la falta de Mariano, sí, muy fuerte sobre Daniel Chacón. Sí, está bien sacada la tarjeta. Muy fuerte amarilla, la acción. Hasta grotesca fue. Vemos a Mariano que ahora habla con el árbitro. Mariano en su interior debe extrañar mucho a sus dos compañeros que están en banca hoy. Es verdad, estábamos escuchando al entrenador del Saprissa y está muy bien que el equipo empiece a rotar, pero también es claro que son futbolistas muy importantes, Michael Barrantes y Angulo, y son socios, ¿verdad? Son compinches de Torres en el juego de cada domingo en el Saprissa. Y ahora al frente el centro, la busca cartaginés, intentaba Yosimar, el rebote que queda, Marcel Hernández va por ella, la consigue Marcel. Sostiene el cubano, abriendo ahora para Paolo Jiménez, con la presión de Juan Gabriel Guzmán, sacó el centro, Paolo Jiménez va cerrando, intentaba Yosimar, rebotó la pelota atrás Hernández y ahora toma Golovio que abre, largo el trazo para Jairo Arrieta, que la va a pelear en mano a mano con Delgadillo. Vamos a ver quién gana, la tiene Arrieta, la consiguió sobre el mexicano, le aplica aquí el freno y consigue acompañar, esto le permite también reordenarse al cuadro Hermoso que hizo rápidamente el repliegue. Y ahora Johan Venegas, buscando otra vez a Arrieta. La consigue Arrieta, logra bien apertura con Ricardo Blanco. Va al cuadro morado, Blanco toca con Bolaños, Bolaños con Blanco, el 1-2. Sosa que llega a la cobertura, termina botando al saque de banda. Sí, una jugada que prometía un poco más, ya cuando Arrieta no tuvo chances de girar para encarar. Se replegó muy bien el equipo Brumoso, ¿no? Otra vez dando muestras de una clara intención defensiva. Y ahora el centro que llega, pero con desvío, termina conjurando la acción el guardameta Darryl Parker. Caminamos en 32 minutos aquí en su Teletica, Canal 7, siempre con usted. En esta fecha 6 del torneo, el 0-0 en el marcador. Deja Marcel Hernández para que sea José Sosa el que vaya a ejecutar el movimiento lateral. Y Sosa que cobra para Manfred Russell, vuelve a entregar para José Sosa. Centro de Sosa, la busca Yosimar, rebote de Hernández, le queda el balón. Ahora el cuadro Brumoso logra la apertura para William Quiroz, que no lo hace bien en el pase. Hernández sale bien en acción, inteligente por parte de Mariano, que dejaba pasar para Golovio. Y luego la falta que llega. Cobraron el saque de banda más bien inmediatamente, así lo habilitaba el señor Benjamín Pineda. Y es el Saprissa por derecha ahora con Cristian Bolaños. Ricardo Blanco. Otra vez Bolaños. Juan Gabriel Guzmán para Aubrey David, que cruza ya la frontera. Johan Venegas, Hernández, otra vez Venegas a la presión, Yosimar Pemberton, presiona Russell. Y ahora Golovio se da vuelta, buen pase para Johan, llegó Johan, salía el guardameta, David Panther termina ganando la acción del portero Brumoso en un buen servicio de Golovio que recogía la pelota, la enganchaba. Justamente eso quería comentar, qué buena asistencia de Golovio, para la pelota, le mete todo el empeine abajo, englobándola como si fuera fútbol playa, mostrando toda la calidad de aquel Golovio que empezó y que quiere volver a ser el de siempre. Una buena jugada, acá lo vemos dejándolo de cara, creo que el pique le queda un poco alto para que Venegas pueda concretar, y está muy bien Parker también, porque Parker lee la jugada, acá vemos como la pala, bien, ojos bien abiertos, se la puso a jugar, bien Parker que achica.
pica y aborta esa posibilidad. Buena jugada del equipo zaprisista. Ahí estaba el guardameta para evitar cuando va a cobrarse el tiro libre que pertenece al cartaginés. El que va a cobrar es Manfred Russell. Y Mariano, que no permite a Russell cobrar. Moviendo la pelota precisamente Manfred Russell. Dejaba para Josimar Pemberton. Recupera el Saprissa y falta sobre Juan Pozo Golovio. Sí, lo que se acentúa en el cartaginés es la falta de elaboración, ¿verdad? No aparecen jugadores claros en la mitad de la cancha. Me refiero a Russell. Es un jugador muy importante, muy inteligente y aparece por cuenta gotas en el equipo Brumoso. Lo que sí está claro, mi amigo Claudio, es que don Miguel Calderón nos tiene otro dato claro en el juego a esta altura ya de 35 minutos. Claro que sí, Daniel. El último juego entre ambos equipos fue en noviembre del 2018, el 4 de noviembre, jornada 20 de la apertura 2018, con un resultado de Saprissa 4, Cartaginés 1. En ese momento anotaron Cristian Bolaños, Marvin Angulo también, que hizo doblete, y por parte del cartaginés, Marcel Hernández. Ese partido en 15 minutos estaba prácticamente que resuelto, ¿verdad? Saprissa iba ganando 2-0, muy contrario a la historia que se vive hoy acá en Tibás, con 35 minutos ya jugados. Ese es el dato claro, claro que sí, va a sacar Parker. Restan 10 minutos de tiempo oficial. Ahí tiene que detener la acción de Javier Pineda, porque la pelota no sale. Llama la atención Pineda, lo hace bien porque pusieron a Adrede, de verdad, tocaron el balón antes que saliera del área y eso provoca que tú tenga que volver a ejecutarlo. Y que el aficionado reclame acá en San Juan de Tibás, en el Ricardo Saprissa Iván, esa jugada cuando saca la marca Golovio. Mariano Torres va a meter el centro. Torres buscaba Rieta, presión en la marca sobre Rieta, le quitaron, estaba Chacón, estaba Delgadillo, inclusive llegaba Russell para marcar sobre Jairo Rieta, y ahora van de salida con el servicio para Pablo Jiménez. Jiménez alarga demasiado la pelota, el balón le permite llegar a Jeno Jalen. Hay un trabajo silencioso del juvenil Daniel Chacón, un chico de Turrialba, muy joven, del cartaginés, está haciendo un trabajo táctico impecable porque va a todas las ayudas defensivas, ayuda al central, ayuda al volante de contención que está al lado, que es Russell, y ese trabajo que no se ve, no lo nombras mucho, pero siempre está al lado de la jugada a la hora de defender, Daniel. Es un trabajo silencioso pero efectivo el que realiza Daniel Chacón en el equipo Brumoso. Y ahora Guzmán dejando para Mariano Torres, el capitán morado. Mariano tiene a Johan Venegas, la pelota con él. Vamos a ver qué hace Venegas. Con presión en la marca de frente de Josimar Pemberton. Sigue Venegas en individual, consigue filtrar. Devuelve con Venegas. Ahí está Daniel Chacón, una vez más está con falta y con tarjeta también, Miguel. Así es, la primera tarjeta amarilla en el cartaginés, y como lo decía usted también, el número 17, Daniel Chacón, por esta entrada muy fuerte sobre Johan Venegas. Sí, Miguel, y esto condiciona, ¿verdad? Un equipo que tiene como premisa defender, acá vemos la reiteración, una falta clara y bien sancionada por el árbitro Benjamín Pineda. Es decir, cuando un equipo centra su plan de juego en defender muy bien y ya empiezan a molestarle a los futbolistas que están en constante roce, eso hace de que también empieza a condicionar el juego, y Saprissa lo hace bien, va machacando y tanto va el cántaro a la fuente que al final se puede romper. Eso es lo que intenta el Saprissa, empezar a filtrar pelotas entre líneas y al menos provocar infracciones. Eso lo está logrando el equipo morado. Y por ahora lista en diálogo Johan con Mariano Torres lo que va a hacer este cobro de tiro libre, que se puede convertir en acción de peligro absoluto sobre la cabaña de Darren Parker. Se va Aubrey David al frente, Jaylon Haden también a buscar oportunidad en este tiro libre que va a realizar el Saprissa, 38 minutos. Y puede llegar también remate directo de Johan Venegas. Así lo hace Venegas, que buscaba sorprender, pero le impacta muy mal el balón. No logró tener sensibilidad. Sí, no reviste demasiado comentario. Creo que una imagen vale más que mil palabras. Le pegó rematadamente mal Venegas. Estoy acostumbrado a pegarle bastante bien al balón. No agarró la curva que él pretendía. Y el público también se lo hizo saber con esa exclamación, ¿verdad? Pero sacando Darryl Parker, la pelota la busca Sosa dejando con Manfred Russell. Sobre eso en el medio campo. Ahora Russell para Paolo Jiménez. Jiménez presionado la marca. Cortaron y recuperaron los dos de Saprissa. Ricardo Blanco. Juan Gabriel Guzmán. Ricardo Blanco. Vuelven otra vez con Ricardo, presión de Paolo, toca y toca ahí en Saprissa. Igualmente la presión de cartaginés en esa zona es tímida, se siente bien recogiéndose el equipo. Acá nuevamente el equipo Brumoso pasa la línea de la pelota, 5-4, y solamente el cubano Hernández en punta. Y ahora Guzmán, otra vez Juan Gabriel.
Ricardo Blanco dejando el balón para Mariano. Mariano con Bolaños que se muestra. Dice, presente, aquí estoy. Dice Bolaños que hace rato no participaba. Toca con Ricardo Blanco. De vuelta el balón con Guzmán. Otra vez para Bolaños. Cristian. Cristian al frente, intentaba con Arrieta. Le sale de servicio para Mariano Torres, el argentino, ahora con Bolaños. Otra vez con Mariano, sacó disparo, rebotando el guardameta. Parker, cuando se animaba a rematar, el argentino. Y cerca estuvo ahí el Saprissa. Bueno, participa Bolaños del juego ofensivo y el Saprissa empieza a aceitarse. Muy bien Torres, ¿verdad? Juega entre líneas, un gran remate. Bien Parker, con un rebote largo como deben hacer los porteros. Ahora intenta otra vez Ricardo Blanco, vuelve el Saprissa. Atrás el servicio para Guzmán, Juan Gabriel con Bolaños. Cristian. Da pausa al partido, vuelve con Guzmán. Ahora Hernández, cambian de sector, los del Saprissa. Ya Mariano se muestra también por ese sector de la izquierda, había estado por derecha. Y sigue intentando ahí el cuadro morado llegar con la anotación. Viene el centro al área, la pelota muy pasada. Johan Venegas que deja seguir y que va a recoger. Y ahora se enreda en acción Venegas y el balón escapa. Si nos sigue usted en el extranjero, tiene que salir del país. Recuerde que todos los partidos que jueguen de local del Saprissa, Alajuelense, Pérez Celedón, Cartaginés y Carmelita, los puede ver en tdmacr.com. o en celular descargando el app de TDMás. Así puede ver este partido entre que Carmelita y Guadalupe el próximo domingo a la 1:30 por el app de TDMás en su celular o en TDMásCR.com en vivo. Ya lo sabe, para que usted no se pierda nada y lleve la emoción del fútbol nacional a donde usted quiera que vaya con TDMás. Y ahora fuerte la falta y la llamada sobre la derecha con que tenía tarjeta amarilla, me parece que lo perdonó Benjamín Pineda. Sí, correcto, Daniel, aquí pues todo el público pidiendo la roja para este muchacho Daniel Chacón y me parece que lo, de alguna manera lo perdona por esta acción que vemos en pantalla de Daniel Chacón sobre Mariano Torres. Y también un dato interesante también es el tema de la afición, que yo creo que ya está también un poco pues desesperada, un poco intranquila con el resultado y con lo que ha visto de Saprissa en esta primera partida. Déjame decirte, Miguel, que Chacón está jugando gratis a partir de ahora. Ahí tenía que haber seguido con vida. Ahora cerrando la pelota caía de manera peligrosa y David Parker logra botarla al tiro de esquina. Era una intención de centro de Blanco que con zurda se fue cerrando el segundo palo. Bien Parker con una mano providencial. Decirle la jugada de Chacón, tiene que abrir mucho los ojos el director técnico de Cartaginés porque es un jugador que en cualquier momento puede ser expulsado. Ahora cobraron de esquina, viene cerrando Brie David que no puede darle la dirección correcta, termina botando. Y sí, la acción no me cabe en ningún lugar a dudas de que el Chacón llega tarde. Sí, que la infracción del Chacón era para percibirlo de amarilla. Creo que Pineda no lo vio así. Todo el estadio, al igual que nosotros, lo vimos diferente. Si se percata esto, el entrenador de Cartaginés seguramente estará pensando cómo sustituirlo o llamarle la atención de tal manera que no cometa otra infracción, cosa que es difícil porque juega como contención del equipo. Y las dos acciones, por lo menos esa que no fue amonestado y la anterior en la que sí, el problema estuvo que llegó a destiempo y con mucha fuerza desproporcionada sobre el rival. Así que, bien lo dijo usted, Claudio, está jugando ya de gratis el jugador Daniel Chacón cuando la pelota la mueve el Saprissa. Golovio, Hernández, ahora con Mariano Torres. Ya sobre 42 minutos estamos en la recta final, en el cierre de este primer tiempo aquí en Teletica. Viene cerrando la pelota, llegaba Bolaños que no puede enderezar, le hacía bote la redonda y termina escapando la oportunidad para el Saprissa. El pique de la pelota a la buena diagonal de Bolaños, no llegaron al punto de encuentro, ¿verdad? Por una fracción de segundo. De hace 7 u 8 minutos el Saprissa es muy superior al Cartaginés, machacando constantemente. Acá está, el bote de la pelota la hace hacer más rápida y más alta y no puede contactarla a Bolaños. Son minutos claramente favorables al equipo local. Ahí estaba la acción de Bolaños nuevamente, toma velocidad como lo dice bien Claudio y lo demás usted lo observó aquí en su teletica, se pierde la ocasión. Y ahora son los tibaseños en salida de Guzmán, Johan Venegas, Arrieta, Mariano, hacen bien el tiki-tiki, por ahí el Saprissa y ahora va Bolaños, Bolaños mete el centro, el balón desviado, le va a quedar, le pegó. Parker, Harry Parker aparece en escena, puta, el tiro de esquina, llegaba Mariano. Y no es la primera vez que aparece, ya Parker es figura de su equipo, tuvo 3-4 tapadas providenciales, viene el arquero del Cartaginés. Iba intentando el Saprissa, cobrando el tiro de esquina, la pelota le queda. Otra vez a
Mariano, Mariano con el centro atrás, ya había bandera arriba del asistente de Andrés Arrieta, así lo gana Benjamín Pineda. ¿Qué podemos decir de Mariano Torres que ya no hayamos dicho, verdad? Es un jugador que entiende todo el juego, a veces medio calentón, se enoja, tiene un carácter un poco exacerbado, pero es un jugador bárbaro, porque entiende todo el juego, aparece por derecha, por izquierda, entre líneas, remata, asiste. Hoy se está poniendo el equipo al hombro, futbolísticamente hablando. Acá vemos el remate que es furibundo, y notable también Marga, con una actuación muy buena. El arquero de Cartagena, ¡pumba! Le agarra todo el peine total, una pelota difícil porque venía picando, bien por Parker también. Está lindo el partido, está muy bueno el encuentro. Cuando ya llegamos prácticamente a los 45 minutos más lo que vaya a agregar Pineda y compañía. Dos minutos más, Darín. Al 47, don Miguel Calderón, nos vamos en esa primera parte, el 0-0 en el marcador. Y ahora Yosimar, que lo intentaba, Marcel Hernández, Hernández para Paolo, le salió de servicio para Marcel. Y el rebote defensivo, recoge el Saprissa, Obrick David, Johan Venegas, una vez más intentaba hacer la comunicación, le dieron la pelota, cobró Johan Venegas. Y de inmediato para Jairo Arrieta, Arrieta con la marca de Juan Delgadillo, le llega a colaborar Cabalceta, lo dobletean a Jairo Arrieta, pero termina cometiendo falta al delantero del Saprissa. Así lo indica el central. Sí, otra vez el comportamiento defensivo del Martínez fue bueno, ¿verdad? Uno fue a topar a Arrieta y el otro fue a asistir y ayudar. Lo que mejor hace el Saprissa es cuando sus extremos tiran diagonales y cuando Torres juega entre líneas, entre la línea defensiva y la de contención del Cartaginés. Ahí encuentra malos espacios. Cobrando Darryl Parker, arriba el balón. Chocaron Quiroz y Chacón. Mariano Torres ganando la pelota. Mariano intenta la acción sobre Daniel Chacón, se le interpone por ahí el joven jugador, comete falta, sí. Le tiró toda la chapa Mariano ahí, creo, le tiró todos los pergaminos, lo cobró él al falta. No sé si es para infracción, si es obstrucción. Lo mismo Mariano ahí, fuerza de la falta. Para mí no es infracción, el árbitro compra y pita en favor del Saprissa. Se ayudaba ahí con las manos para hacer el gesto y generarse la falta precisamente Mariano Torres, que va a cobrar el tiro libre en favor del Saprissa. Cuando vamos a llegar ya a los 47 minutos en pocos instantes de las últimas que tiene el Saprissa en esta primera parte acá en el terreno de juego. Mariano la cobra, cerrando con Compa, se bote, quien cierra, no pudo, uno no pudo tampoco. Venegas. Quirúrgico, ¿verdad? Un pase quirúrgico. La puso con una calidad tremenda. No pudieron rozarla, otra pincelada de calidad, de genialidad de Torres. Iba a sacar Darryl Parker en lo que puede ser ya la última acción del partido. Precisamente esta es el árbitro central, el señor Benjamín Pineda. Termina el final de la primera parte con el marcador Saprissa 0, Cartaginés también 0. Con estas imágenes nosotros nos separamos de inmediato. Volvemos con más aquí en Teletica Deportes. Ya regresamos. Que cerró con oportunidades para ambos equipos, los porteros protagonistas. Eso lo vamos a repasar en el siguiente resumen. Pura nanotecnología autolavable. Así es LAN con Máxima Armor. Por eso no se ensucia y dura más que todas las demás. Presenta el resumen del primer tiempo. Los dos porteros vienen con un pasado reciente complicado por errores y demás, pero hoy han mostrado mucha calidad. A Saprissa le ha costado un poquito el juego en media cancha. Mariano Torres ha tenido que asumir un poco el control. Es parte del propósito de Vladimir de rotar, que suprimió a dos hombres con un muy buen pie, muy buenos socios. Tal vez uno hubiera sido suficiente, pero bueno, Vladimir ha considerado que Golovio puede suplir, en este caso, Angulo, mientras que Guzmán, las funciones defensivas de Barrantes. Este es un gran remate de Paolo y la intervención de Aaron Cruz es muy buena. Cartaginés también está jugando muy ordenado. Le falta un poco de protagonismo a Marcel Hernández, quien no se ha visto como regularmente pretende el cartaginés. Aquí vimos a Russell con el disparo y Aaron Cruz, que también rechazaba esta pelota, la dejó ahí servida
Hernández que no pudo pegarla bien, y ya el trabonazo entre Hernández y Pemberton propició que el peligro se acabara para el Saprissa. Un tiro libre que Venegas no ejecutó de manera correcta, y poco a poco vamos viendo un Mariano Torres que poco a poco se va metiendo en el protagonismo. Primero con este disparo, ya vimos uno anterior y la intervención de Darren Parker, otra figura del partido. Otra salida rápida de Saprissa, y quieren sorprender a Darren Parker, el blanco el que centra, y el guardameta brumoso envía la pelota por encima cuando parece que ese balón le quería sobrar, no se la juega Darren Parker y le envía el tiro de esquina. Más acciones, un centro que rebasa la defensa y el ataque, la toma Mariano y saca su disparo de seguido, y Darren Parker una vez más. Ustedes ven, los dos equipos han ofrecido peligro, han ofrecido llegadas, buenos remates a portería, y los guardametas han estado aplomados y atentos a evitar cualquier oportunidad. Muy buen centro de Mariano, pero es un poquito adelantado, y a veces la agresividad de sus compañeros para ir a toparla no fue la suficiente, pero ya veremos qué pasa en el segundo tiempo. 0-0 ha terminado estos primeros 45 minutos. Blanco Máxima Armor, nanotecnología que no destiñe. Sus colores resisten el sol, por eso dura más que todas las demás. Presentó el resumen del primer tiempo. Vamos a la pausa y ya regresamos para hacer un repaso numérico y también del trabajo arbitral con Ramón Luis Méndez, que ya está aquí en el estudio de Teletica. Vamos de ese registro que ha dejado la primera parte. Goyo presenta las estadísticas del primer tiempo. Aquí vemos los números de inmediato, el 0-0 es grande, es importante porque los dos quieren ganar, sin embargo el gol no ha llegado. Ya veremos en el complemento qué ocurre. Saprissa ha tenido la pelota 5 minutos y 6 segundos más con respecto al cartaginés, eso implica un 55% contra ese 45% del cuadro brumoso. Los disparos a portería, vean ustedes que la puntería ha estado buena. 7 del Saprissa, 5 de ellos directos. Cartaginés ha hecho 4, 3 de ellos a portería. Por lo tanto, esto justifica la presencia de las intervenciones de los guardametas en esta primera parte. 10 faltas de Cartago, 6 del Saprissa y un par de amarillas, una para cada equipo. Johan Venegas está jugando su partido 43 con el Saprissa en primera división, y 22 juegos ha participado ya Marcel Hernández con Cartaginés desde su llegada al fútbol tico. Que presentó las estadísticas del primer tiempo. Ramón, no ha estado sencillo el arbitraje en la primera parte. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Todo bien? Buenas noches. Gracias, Jorge. Yo le pregunto, ¿usted cree que sea imposible que obliguen a los árbitros a aplicar el reglamento como tiene que ser? Pues no debería hacerlo, para eso están. Yo creo que la mediocridad de quienes dirigen a los árbitros en algunos casos es lo que hace lo que vamos a ver a continuación. Mucha lluvia o mucho sol, pero solo Coltex puede con los dos. Ninguna otra pintura ha sido tan probada en el clima tropical. Consur, voy a lo seguro. Presenta el análisis arbitral. Ojo esta acción, Jorge, medios televidentes. Guardameta con el balón en su poder. 6 segundos debe posesionarse nada más. Y ahí está como si fuera a hacer un saque de meta. Todavía, ya cuando está en opción de sacar, dice, no, todavía no, aquí no hay árbitro que me vaya a sancionar esto. Eso no lo pita. Dura 16. Sí, hay que pitarlo, pero ya eso no lo pita nadie. Ah, pero debe pitarse, claro, como claro. Esto. Esto no es de tarjeta amarilla. Esto es para más sobre Mariano Torres. Ahí comete la falta y lanza la patada. Y el árbitro como si nada, y luego lo amonestó. Pero luego le pegan a Mariano Torres también fuertísimo. Y aquí con un temperamento tremendo. Es que jugador con amarilla. Jugador con amarilla. Y ojo el temperamento del árbitro. No aguantó nada. Pero ya era para que hubiese dos jugadores expulsados. Entonces definitivamente estas son las cosas que marcan la diferencia, que es estar en una comisión, que es dirigir a los árbitros y que no. Una amarilla cuando en realidad la entrada también es muy fuerte, y para no quedarse atrás, vamos a ver un bajonazo que le pegan a Golovio, que también era para tarjeta roja y no pasó nada. Aquí está. Entonces, árbitros jóvenes, pero más de lo mismo. Una dirigencia que no hace mucho por renovar el arbitraje. Lo seguro, ninguna otra pintura ha sido tan probada en este clima tropical como Coltex Antihongos. Ahora en oferta presentó el análisis arbitral.
Bueno, 0-0 está el marcador. ¿Terminará así el partido? No lo sabemos, se vendrán cambios. Nos daremos cuenta de eso y mucho más al volver cuando Miguel nos cuente qué pasa con los equipos y se venga el complemento. Una vez más, Miguel Calderón nos tiene detalles si hay cambios o no. Y bueno, ¿cuál es el sentir del aficionado, Miguel, después de esos 45 minutos donde ambos lo han intentado, pero los goles todavía no llegan? Adelante, Miguel. Gracias, Jorge. Aquí ya está también el cuarteto arbitral. Ya incluso empiezan a salir los jugadores suplentes, tanto del Saprissa como del Club Sport Cartaginés. Y lo que usted me pregunta, Jorge, me parece que el sentir general, de la afición es que ya está desesperado, ¿verdad? También por la anotación, porque no llega el gol, porque Saprissa incluso en algunos momentos se ve también controlado por el Cartaginés, y por eso también la afición saprissista se desespera. Aquí está Michael el Barrantes. Vamos a consultarle a Michael si también hay cambios para la segunda parte. Dice que no, Michael Barrantes. Aquí también se acerca Manfred Ugalde y vamos a preguntarle aquí rápidamente a Michael Barrantes. Bueno, Michael dice que no. Vamos también a esperar también que vengan los jugadores suplentes del cuadro morado. Aquí está John Jairo Ruiz también recibiendo indicaciones de Vladimir Quesada, que podría también tener algunos minutos. Bueno, John Jairo, el sentir también de volver a casa y hoy podría debutar otra vez con el cuadro morado. Sí, claro, creo que es un bonito ambiente para debutar, es un bonito ambiente para regresar a casa, y bueno, esperemos que el profe me dé la oportunidad. Gracias, John Jairo Ruiz. Una de las alternativas que tiene Vladimir Quesada para el encuentro de esta noche, un 0-0 que le ha costado mucho el partido al cuadro morado. Ya vamos a saber también si hay cambios en el Club Sport Cartaginés, que aquí también ya se acercan los jugadores, tanto titulares como los suplentes. Aquí tenemos Felipe Chávez. ¿Cambios? ¿Por quién, Felipe? Daniel Chacón. Sí, Daniel Chacón. Bueno, lo adelantaba Claudio en la primera parte. Daniel Chacón será la primera variante. Tenía amarilla, ya estaba también al borde de la tarjeta roja, y por eso entrará el número 5, Felipe Chávez. Esa será la variante del técnico Martín Arriola, la primera sustitución de este segundo tiempo. Entonces, todo listo, ya los equipos en la cancha. Entonces, Felipe Chávez, Daniel y compañeros, para estos segundos 45 minutos. Perfecto, gracias, Miguel, por el detalle. El Saprissa, con los mismos jugadores que arrancó el compromiso, se mantiene por lo menos en el inicio de la etapa complementaria. Y Felipe Chávez, que fue titular el domingo, aparece como la sustitución de Daniel Chacón, que ya lo preveíamos, Claudio. Sí, parece una decisión inteligente, razonada, ¿verdad? Porque bueno, Chacón estaba amonestado y se salvó de la expulsión. Chávez tiene otra característica, quizás no tiene tácticamente, no tiene tanta marca, tiene más juego, pero también puede cumplir esa función, que es una función que tiene que correr a destajo y tratar de hacer el cerrojo defensivo junto a Manfred Russell a la hora de recoger el equipo. Vamos a ver qué tal se comporta Chávez, que es un buen futbolista también. Bien, todo listo ya entonces para la etapa complementaria. El último en salir del terreno de juego, ahí en la parte inferior de su pantalla de Teletica, es el señor Martín Arriola. Están los árbitros debidamente instalados. Don Benjamín Pineda, que es el que tiene la labor de dirigir el juego, recibiendo ahí la última comunicación. Y está todo listo entonces. Cartaginés mueve la pelota en la complementaria. El pito por parte de Pineda. Y a lo que vinimos, aquí en Teletica, es Saprissa y es Cartaginés en busca del máximo objetivo en estos segundos 45 minutos. Y el balón en movimiento ahora por Saprissa, que recuperaba cuando había dado acción el Cartaginés. Paolo Jiménez, que ahora recupera también y deja para José Sosa. Sosa de entrega para Manfred Russell. Russell ve la subida por parte de William Quiroz. Quiroz tiene que aplicar el freno con la marca de Hernández. Hacia atrás en el apoyo para Felipe Chávez, que ya contacta de manera oficial en el terreno de juego el balón. Ahí está Felipe. William Quiroz, Manfred Russell. Ahora se muestra Paolo Jiménez, otra vez para Manfred Russell. Lo madrugaron a Russell, se la quitaron, recoge el Saprissa. Y ahora Russell, que también logra anticipar, gana
el control de la redonda y la deja con Jamison Scott, el capitán brumoso, que larga para Marcel Hernández con la marca de Aubrey David. Hay falta sobre Hernández, el cubano, me parece, se ayuda también para autogestarse por ahí la ocasión de faltar. Sí, esa, digamos, esos dos jugadores tienen un duelo constante, ¿verdad? El primer minuto de partido son los dos fuertes, altos, y bueno, esta la ganó el brumoso. Puede ser también una jugada que practique más el equipo de Cartaginés, jugar ya directamente, decididamente con Marcel Hernández, a ver qué puede generar el cubano. Iba a cobrar tiro libre colocando la pelota ahí José Sosa, y está también Paolo Jiménez. Esa es la distancia, 28.7 metros. A Sosa lo conocemos desde Jicaral, ¿verdad? Cuando jugaba en segunda división, en la divisional de ascenso, perdón. Le pega muy bien, tiene una zurda muy potente. Lo hemos visto hacer goles de larga distancia. Es un jugador que le entra muy bien al balón. Y ahí está dando tres pasos hacia atrás para tomar distancia, impactar la pelota, buscará de manera directa hacia el marco defendido por el guardameta Aarón Cruz. En esos primeros minutos aquí en su Teletica Canal 7, siempre con usted, le pegó Sosa, la pelota iba abajo, Aubrey David, y rebotó el Zaprisa. Ahora atrás es Josimar. La pelea del balón por parte del Zaprisa con Hernández, que aplica túnel, sigue Luis José Hernández, saca otra marca, habilita para Rieta, Rieta va, intenta hacer el quite sobre Sosa, y luego resuelve el cuadro brumoso que llegaba con Cabalceta. Delgadillo también logra sacar la marcación, apoya con Darryl Parker. Ahora peligrosamente la salida del cuadro brumoso, había presión de Zaprisa. Ricardo Blanco va por ella, Paolo Jiménez. Blanco logró sacar del camino a Paolo Jiménez, Sosa llega a la cobertura y termina botando. Bueno, la gente aplaude, se quiere meter en el partido, gran jugada de Torres, ¿verdad? Acá toma el balón y tira un caño a la carrera y continúa con la pelota. Bueno, ya arranca el segundo tiempo también el argentino con sus dotes ya acostumbradas de muy buena técnica. Y de mano Ricardo Blanco a cobrar, saque lateral. Ahora la pelota va a ser de control brumoso. Había escapado en favor del cuadro cartaginés, fue lo que dijo el asistente, el señor Andrés Arrieta. Y cobró Jamison Scott. Ricardo Blanco, Mariano Torres, presión de Felipe Chávez sobre Mariano. Busca tocar Mariano, la quitaron y recoge ahora el cartaginés. Manfred Russell. La tiene Russell, Marcel, Hernández con la presión de Haden, sigue Hernández, encuentra el espacio para Manfred Russell, va a cambiar de sector, así lo hace, abriendo la cancha con William Quiroz, Quiroz en control, para Josimar Pemberton, Pemberton, para Paolo Jiménez, presión del Zaprisa, le queda otra vez a Manfred Russell, bueno, otra vez con Paolo, Jiménez, Felipe Chávez, otra vez Paolo, Russell, Paolo Jiménez, le va a pegar, Jiménez se acomodó, impactando Paolo Jiménez, buscó abrirse el camino y no logra conectar bien. Sí, la jugada no finalizó del todo bien, pero sí tuvo el balón cartaginés, hizo 7 u 8 pases. Creo que el ingreso de Chávez le da mucho más manejo a esa mitad de cancha, se siente un poco más liberado Manfred Russell, que también entró muy bien en el segundo tiempo. Al menos hubo una secuencia de 7 u 8 pases que también hacen descansar al equipo con la pelota. Ahora es Jalen Cadden para el Zaprisa con Ricardo Blanco. Ricardo atrás ahora con Guzmán, Juan Gabriel, Luis José Hernández. Hernández vuelve a dejar con Mariano Torres, el capitán de Zaprisa, cuchareando la pelota para Hernández. Recorta en el camino de Quiroz. Retoman ahora Paolo Jiménez. Resbalaba Paolo. La gana para Manfred Russell. Iván Russell va al cartaginés. Tiene que frenarse Manfred. Ordena Zaprisa. Paolo Jiménez con Russell. Russell para Quiroz, pegadito a la banda, va a venir el centro y la marca por parte de Hernández, botándole José. Bien Russell, siendo siempre ahora, mostrándose para jugar y haciendo jugar al equipo, el número 28, cuando está conectado se muestra mejor el equipo visitante. La pelota elevada, ahora la mide el guardameta Aarón Cruz, con ella se queda Cruz inmediatamente, ahora con Ricardo Blanco, impulsa la salida rápidamente, con Blanco, Juan Bustos Golovio, Chávez a la marca, 360 de Golovio, lo deja en el camino, se anima a rematar, y el disparo que se va arriba, lejos de la cabaña de Parker, lo intentó Golovio. Sí, hizo una buena maniobra, la quiso culminar él, tenía compañeros por delante, moviéndose, buscando provocar algún pase más profundo, puñalada, no lo entendió así Golovio,
remató bastante elevado. Ahora sacar Darryl Parker. A medio campo Guzmán, Jalen Haden. Enfriando ahora con Aubrey David. Y David para Hernández. Juan Gabriel Guzmán. Jalen Haden. Haden ahora con Golovio, Juan Bustos, presión de Felipe Chávez. Golovio con Ricardo Blanco. Ricardo tiene que frenarse, encuentra Bolaños, Bolaños se equivoca. Aparece el capitán brumoso Jamison Scott. Pelota al frente, terreno de nadie. Haden recoge. Ricardo Blanco toma y deja para Guzmán. Y Guzmán ahora otra vez en control del Saprissa. Cambian de sector, orientan por la izquierda. Ahí llega para llevar Johan Venegas, Venegas para Hernández, va Hernández, va Hernández, mete el centro, Hernández le pega y el balón abandona por encima del alero de la cabaña del guardameta Darryl Parker. Sí, todo lo bueno que fue la proyección en ataque del lateral izquierdo Hernández, después lo dio por tierra porque el remate, o sea, el centro no fue bueno, ¿verdad? Quizás a la carrera el centro pide borde interno para que el delantero se encuentre con el balón, le pegó realmente mal. Pero bueno, la intención siempre está de poder lograr profundidad por afuera. Y ahora sacó Darryl Parker, Hernández que ha tenido que venir a recoger balones a medio campo a lo largo de todo el partido, eso le resta posibilidades en la ofensiva a él. Y ahora viene la apertura, otra vez el equipo de Martín Arriola, Quiroz para Paolo Jiménez, Jiménez el 1-2 con Quiroz, el centro muy pasado, Hernández venía al segundo palo, pero el tránsito del balón es libre. Sí, hoy Hernández ha sido el llanero solitario del equipo, ¿verdad? Igualmente se las ingenia para participar del juego, baja a veces en demasía, pero creo que en un alto porcentaje hace muy bien las cosas, la toma de decisiones del cubano Marcelo Hernández, por lo general son muy buenas. Aubrey David de salida con Hernández. Y Hernández con Johan Venegas. Este que controla es Juan Gabriel Guzmán. Aguarda, espera el equipo brumoso en terreno propio. Ahí está prácticamente sumando los hombres. Ahí llega a topar Paolo Jiménez a Cristian Bolaños. Mariano Torres a la marca Chávez. Jusen a la marca sobre Guzmán. Guzmán extiende para Hernández. Y ahí está la marca de Josimar. Cartaginés busca cerrar espacios, intenta entrar entre líneas el equipo del Saprissa, recoge Felipe Chávez. Y ahora bien el quite, quitando la marca, llevando con Russell el cuadro brumoso. Manfred. Le presiona Juan Gabriel Guzmán. Erika Balseta. Josimar Pemberton. William Quiroz con Josimar Pemberton. Sigue Josimar. Con la marca de Golovio sostiene Josimar. Presión por parte de Juan Bustos. Y afuera. Y bueno, aún analizando un poco la planilla de ambos equipos, la respuesta puede estar en el banco de suplentes, sobre todo para un Saprissa que necesita algún revulsivo en el juego. Ahora atrás el control de Quiroz, Quiroz, Juan Delgadillo, Jamison Scott. Escoda ahora con cambio para William Quiroz. Acompañando Quiroz para Manfred, o más bien Hernández. Se animaba a rematar Marcel. Y el desvío de la pelota queda atendido el jugador del Saprissa. Y ya se va a poner de pie Aubrey David. Bueno, tuvo medio metro Hernández, Marcel Hernández, el cubano, centro delantero del cartaginés y goleador. Tuvo medio metro y no la pensó, ¿verdad? Miró el arco, pateó con intención. Decíamos de que a veces se siente muy solo. El equipo, la verdad, está pensando más en defender, en el ser muy ordenado en defensa, lo está consiguiendo. Pero claro, en ofensiva se le complica un poco más. Y conforme pasan los minutos, ya no tiene tanta ayuda Marcel Hernández en ofensiva. Tiro de esquina que va a cobrar Cartaginés. Subió Jamison Scott, está Marcel. Subió Cabalceta, viene el centro. Ahora pasado, la busca Hernández, que no la puede tocar. Y la recoge Ricardo Blanco de salida para Cristian Bolaños. Bolaños con Ricardo Blanco. Y Blanco marcado. Deja el balonazo para Bolaños, que la vaya a pretender. Tiene que llegar haciendo cobertura y recortando para votar Manfred Russell. Tenemos también el dato claro con Miguel Calderón. El dato claro, Daniel, claro que sí. Jugadores que están jugando en este momento y que tuvieron participación con ambos equipos: Cristian Bolaños, Ricardo Blanco, Juan Bustos Golovio, Alejandro Gómez, que está en la suplencia, Darryl Parker, Manfred Russell, Eric Cabalceta. Y bueno, estos son los jugadores. Ese es el dato claro. Seguimos con la transmisión.
el dato claro, claro que sí. Josimar Pemberton marcado por Ricardo Blanco. Hay falta de Ricardo Blanco sobre Josimar. En pelota que queda, control del cartaginés. Que va a cobrar Manfred. Bueno, Zapriza terminó muy bien el primer tiempo y está empastado ahora en el juego. Todos los días estás agradecido por tus seres queridos y te prometes protegerlos. OFF está aquí para ayudarte. Protégete a ti y a tu familia de las picaduras de los mosquitos y las enfermedades que transmiten con la ayuda del experto OFF. OFF, el experto. Y ahora Russell dejando balón para Sosa. Sosa con Pablo Jiménez. Jiménez para Sosa. Muy fuerte el trazo para José Sosa. Aún así la va a pelear. Llegaba Jade. Tocó el cartaginés. Sí, esa sociedad entre Sosa y Jiménez ha funcionado por momentos, ¿verdad? Cuando se lo permitió el Saprissa. Pero ha subido de forma criteriosa Sosa por izquierda. Jade. De salida con Guzmán. Guzmán para Bolaños. Ricardo Blanco dejó pasar inteligentemente. Mariano Torres, el argentino, que llega para hacer también el transporte. Mariano estrellando en Felipe Chávez. Chávez a la marca sobre Aubry David. El último en tocar fue este jugador que tiene en pantallas. Aubry David, de vuelta al Deportivo Saprissa. Había ido a jugar a la MLS, se había ido también a Europa. Y reaparece por acá ya con el Saprissa en ese torneo de clausura. Aubry David. Y ahora el señalamiento de falta. El partido está empastado, ¿verdad? Sobre todo Saprissa no encuentra conectar pequeñas sociedades, jugadores entre líneas. No ha logrado en el segundo tiempo, solo alguna jugada aislada de Torres, individual, y no mucho más. Necesita un cambio, necesita gente que venga a aportarle otras cosas que el equipo necesita. En ofensiva, sobre todo, Cartaginés está tranquilo porque el plan de juego sigue al pie de la letra y se siente cómodo en el partido el equipo visitante. Y ahí está Sosa para cobrar tiro libre, movimiento en el área que se presenta para el Cartaginés. Cobraron en doble acción, estaba metido en fuera de juego arriba, ya la tenía levantada la bandera el señor Luis Granados. Así que no cuenta la acción, desaprovecha el Cartaginés. Una oportunidad para haber intentado algo. Bueno, la repetición me deja mis dudas, ¿eh? Parecía ajustada. Habría que verla bien. En la repetición me deja mis dudas si Pablo Jiménez no estaba en posición lícita para poder continuar la jugada. Y ahora Ricardo Blanco. En el control para el Saprissa, dejando con Guzmán. Juan Gabriel Guzmán con Hernández. Mariano Torres. Conduce el Saprissa. Mariano, se abre camino. Guzmán. Ahora con Ricardo Blanco. Blanco va a meter el trazo. Viene el centro cerrando a media altura. Rebotó el cartaginés. Y ahora la pelea Pablo Jiménez para ganarla con Manfred Russell. Bien. Russell dejando con Felipe Chávez. Jalen Haden anticipa y gana sobre Marcel Hernández. Recoge otra vez el equipo morado. Gran anticipo defensivo de Haden. Muy buen anticipo. Y Golovio dejando la pelota con Hernández. Luis José Hernández. Hernández lleva. Ahí lo arrienta, sostiene, acomoda. Mariano busca disparar entre tres jugadores. Difícil pasar. Jamison Escobar. Le limpiaron, le quitaron la pelota. Recuperó el cartaginés. Sí, fue buscando Torres. Su perfil zurdo, mucha gente, una marea de piernas. Está el cartaginés siempre con superioridad numérica en ese sector del campo. Ahora Manfred Russell. Pablo Jiménez dejando otra vez con Russell. Y Russell para Marcel Hernández. Ahora por la banda Russell. Busca Hernández. Jalen Haden. Recorte. Guzmán. Johan Venegas. Mariano Torres. Torres con Arrieta. Ahora Mariano que no puede. Jamison Scott al frente de la pelota. Estaba Hernández metido. Dejó continuar el cubano. La pelota llega a control de Aarón Cruz. Sí, uno ya piensa de que a 60 minutos Angulo podía dar una mano importante al equipo de Saprissa. Pensando en el cerrojo defensivo que lo hace muy bien el cartaginés. Y no encuentra un jugador entre líneas más inteligente, digamos, que maneje algún pase en corto, profundo. Lo vimos de John Jairo Ruiz, que puede darle cierto dinamismo al ataque. Y ahora viene el centro para Rieta. La pelota la deja pasar Delgadillo. Llega al botín del guardameta Darryl Parker, que ahora recoge con la presión de Jairo Arrieta. Darryl. Sí, Miguel. Sí, y aquí ya llaman a Marvin Angulo, ¿verdad? Va a ser la primera variante de Vladimir Quesada. Y también llaman a John Jairo Ruiz. Los dos primeros cambios del técnico morado. Lo decía Claudio, ¿eh? Las variantes.
que el Saprissa podía utilizar cuando va Johan Venegas. Va el Saprissa ahora, la barrida por parte de Felipe Chávez. Iba a haber tarjeta que muestra el señor Benjamín Pineda. Miguel. Sí, hay tarjeta amarilla para el número 6 del cartaginés. Fue Cabalceta más bien. Eric Cabalceta, perdón, sí, el número 4. Y bueno, ya aquí entonces se prepara, como decíamos, John Jairo Ruiz, que volverá al fútbol nacional después de partir al fútbol europeo en el año 2011. Aunque el enganche fue buenísimo de Venegas, siempre barrerse es el último recurso. Cabalceta se viene barriendo 3, 4 metros antes y después prácticamente no tiene respuesta, ¿verdad? El enganche fue realmente muy bueno. Y se va a cobrar tiro libre que pertenece al Deportivo Saprissa. Está Golovio para poner ese balón en movimiento. Y en el área está Jaylon Haden, está Aubrey David. Buscando oportunidad, se van al ataque. Está Cristian Bolaños y Johan Venegas. Ahí está la ubicación. En el tiro libre que cobra entonces el Saprissa. Muy peligroso, la puede meter un delantero o incluso un defensor en su intención de sacar la pelota. Viene encargado de Juan Bosco Golovio. Viene el cobro de Golovio, la pelota viene cerrando. Caía Aubrey David. No pasa absolutamente nada, el balón se pierde. Pensábamos que iba a ir por bajo ese centro. No fue así. Y quiero recordarles a todos ustedes, amigos, oyentes, y de su Teletica, que todos los partidos que jueguen de local, el Saprissa, la Juelense, Pérez, el Edu, Cartaginés y Carmelita, los puede ver en tdmascr.com o en su celular descargando el app de TDMás, como en el juego de la liga frente a Pérez, el Edu, el domingo, lo puede usted observar en tdmascr.com. En su celular, lleve la emoción del fútbol nacional a donde quiera que vaya. Las variantes que se realizan. Sí, ya está en cancha Johairo Ruiz, el número 77, regresa al fútbol nacional. Johairo Ruiz, el último partido que había jugado con Saprissa había sido el 5 de diciembre de 2012, un clásico a la Juelense 2 y Saprissa 2. Y también en este momento se presenta la segunda variante, abandona el terreno de juego Jairo Arrieta con el número 28 y ya está también en el campo el número 10 del Saprissa, Marvin Angulo. Y esto reviste cambios tácticos, ¿verdad? Pasa Venegas a jugar como centro delantero por dentro y Ruiz jugando la posición de Venegas como extremo izquierdo, correrá esa franja. Bueno, los Angulo lo sabemos, jugando suelto en la mitad de la cancha al lado de Golovio, que pasó a ser el volante central y contención del equipo ante la salida de Guzmán. Davison Scott llevando pelota. Ahora el cartaginés, dos variantes entonces de Vladimir Quesada. En el partido que tramita 63 minutos de tiempo corrido, tiene que salir Cruz, iba Jaylon Haden. Y de manera peligrosa iba por ella Marcel Hernández cuando queda resentido Jaylon Haden. Sí, pero Cruz calcula mal, ¿verdad? Si Haden no se barre en esa jugada, el que llegaba primero era el cubano Marcel Hernández a conectar con una pelota profunda. Creo que Cruz ahí se equivoca en el timing a la hora de ir a buscarla. El nuevo superperro Love Bites tiene trocitos suaves hechos con carne fresca que van a enamorar a su perro. Superperro Love Bites ahora viene con más sabor. Y ahí está siendo atendido Jaylon Haden. El partido se detiene en 64 minutos de tiempo corrido. Aquí está de nuevo la reiteración desde otro ángulo. Y llega muy justo, ¿verdad? Es el mismo compañero que lo enviste. Bien por Haden, que se juega prácticamente el físico. Acá lo vemos, literalmente se está jugando el físico. Y era muy, muy seguro que llegara Marcelo Hernández a conectar esa pelota, a puntearla. Bien por el defensa central hoy. Improvisado, ¿verdad? Un jugador que es volante central lo está haciendo bastante bien hoy como defensor. Me refiero a Haden. Iba a cobrar Paolo Jiménez el tiro de esquina que pertenece al equipo brumoso. Buscando el primero, vamos a ver qué pasa. Puede llegar, viene cerrando. ¡Gol!
sobre el Deportivo Saprissa, Claudio Fabián Sicia. Déjame comentar algo, el gol ya lo relataste muy bien y lo comentaste, lo describiste muy bien. Quiero saber quién era la marca de Scott. ¿Por qué? Porque Jaden, después de la jugada, quedó afuera de la cancha y quizás era Jaden quien marcaba a Scott, estaba muy solo realmente. Llevó marcas el cubano Marcel Hernández y con un gran golpe de cabeza de Pique, como señala el librito para el centro delantero, pone el 1-0. Ahora sí, el partido se le da de cara al visitante que estaba haciendo un buen encuentro en defensa y ahora se le pone 1-0, tiene que ir a buscarlo el Saprissa. Y arriba se pone el cuadro brumoso cuando ahora va buscando el conjunto del Saprissa con Mariano Torres. Torres intenta sacar la marca de Jamison Scott, mete el centro y venía cerrando el balón, aparecía Johan Venegas, la pelota va arriba, saque de puerta que pertenece al Cartaginés. Corresponde otra vez Torres como protagonista, esta vez por el lado derecho, buen centro, lo conecta bien Venegas, responde el Saprissa que ahora sí tiene que ir con todo, obligado por las circunstancias del partido, sobre todo por el tanteador. Que va a sacar el guardameta Parker. Arriba el cartaginés 1-0 con ese gol de Jamison Scott. Y ahora buscan filtrar para Josimar Pemberton. Llega Aubrey David, gana y anticipa, termina estrellando sobre Josimar, que la pelea hasta el final. Ha corrido mucho Pemberton en ataque en los primeros minutos del partido y después también se ha sacrificado mucho a la hora de meterse en la línea de volantes a defender. Tácticamente está haciendo un partido inteligente el cartaginés. El Saprissa presionado en el marcador con Luis José Hernández, el cuadro tibaseño esta noche acá en el Ricardo Saprissa y más. Controlando el balón, buscando espacios. Intenta filtrarse ahí Marvin Angulo, recibe la falta de Felipe Chávez. Le llama la atención Pineda. La estructura táctica de Cartaginés no cambia, si no cambiaba en el 0-0, menos lo hará aún con el 1-0, con el 0-1 en su favor. El que tampoco cambia es el Saprissa a la hora de atacar, ¿verdad? Sigue con un hombre solo clavado en el centro y dos por las bandas, no busca una alternativa en ofensiva. Y ahora cobró Mariano, la pelota viene cerrando. Y meter un buen golpe de cabeza. No le duró prácticamente nada de Cartaginés el 1-0 en su favor. Respondió el Saprissa 3 minutos después y el partido se pone buenísimo, por supuesto. Y ahora la pelota va afuera cuando ha empatado el juego el Saprissa. El balón girando sobre su propio eje, lo más alto todavía. Está abierto el compromiso en casi 70 minutos. Bueno, y el gol viene en una faceta de Bolaños que no, digamos, no es muy habitual, ¿verdad? Un anticipo ofensivo, en ataque, por arriba de cabeza, conectando bien. Nadie se lo esperaba esto. Y bueno, este 1-1 evidentemente nos va a deparar estos, no sé, 20 minutos más lo que adicione el árbitro. Van a ser muy vibrantes. Cobrar la pelota en la cartaginés, viene el centro que busca Paolo Jiménez. Ricardo Blanco iba a la marca, le queda en control a Blanco, que recoge para el Saprissa. Ricardo monta salida con Colombio, Juan Bustos. De nuevo con Ricardo Blanco. Blanco ahora para Mariano, presión de Jamison Scott. Termina revolcando Scott, señala falta, cobró Mariano inmediatamente para Bolaños, va el Saprissa. La tiene Bolaños, se abrió camino a Cristian Bolaños. Dice que me gusta el camino, Pineda sigue jugando. Y recoge el cartelín, reclamo por parte del aficionado acá en el estadio. Hacia Benjamín Pineda y ahora Marcel Hernández. Ricardo, Mariano Torres, Juan Bustos. Extiende servicio para Johan Venegas. La pelea con William Quiroz. Vería una mano Venegas. Ahora
se da vuelta con el esférico, llevándolo Jairo Ruiz. Control del Saprissa, viene al costado Hernández, el centro y recorta Delgadillo, el mexicano la vía afuera, tiro de esquina. Bueno, este último minuto tuvo de todo, primero la vivada, más vivo que todos, más listo que todos, Torres jugó rápido como el Años, este enganchó, creo que se tiró, simuló, y después vino una buena jugada colectiva del Saprissa por izquierda con Hernández. Y desde el vértice la va a tener el Deportivo Saprissa a cobrar, ahora con Jairo Ruiz, intenta meter el centro, Jairo esconde la pelota, viene la marca. Y de manos ahora para el Deportivo Saprissa. Y viene José Pérez, Daniel, el cartaginés, el número 14, se prepara para ingresar. El centro de Mariano, balón pasado, le quedó Bolaños, está en el área, ¿qué hace el Saprissa? ¿Qué hace Bolaños? El traba abajo, recortando Delgadillo, otra vez el mexicano, enviando afuera. Minutos del Saprissa en el partido, después del empate, se vino con todo el equipo morado. Mariano, sacando la marca sobre Paolo Jiménez, metió el centro. ¡Gol! Chucan Venegas anticipaba, robaba la marca, pero no logra dirigirse, pierde lo que pudo haber sido el segundo cauce. Déjame decir nuevamente lo de Torres, a veces puedo cansar, pero verdad, Torres hace todo bien, otra vez con derecha, un centro muy bueno, vuelve el balón, Venegas hace todo lo más difícil, que ganar la posición, pero después el gesto técnico no fue el correcto, muy cerca de la línea de gol, no pudo conectar, está mejor esa prisa en el juego. Aquí se produce la variante, compañeros, con el número 28, abandona el campo Manfred Russell e ingresa con el número 14, José Pérez, la primera variante de Martín Arriola. Perfecto, la segunda variante, más bien había ingresado Felipe Chávez. Sí, la segunda variante, correcto. Y ahora lo hace José Carlos Pérez, ahí lo tienen en el terreno de juego ya a José Carlos. El partido ha crecido en emociones. Y en estas últimas acciones ha sido el Saprissa que ha comandado la ofensiva. Hay que ver cuál es la función de José Carlos Pérez, pero por su característica, creo yo, se va a parar al lado de Chávez para contener. Quizás se le ha dado un poco más de juego del jugador ruso que salió. Y ahora Colombio, el servicio en largo, buscando el momento de Johan, le quedó. Tiene disparo, fuera, termina enviando la pelota cuando buscaba la sorpresa. Y el esférico termina escapando, llegaba Angulo. Bueno, ahora sí, el partido es todo de Saprissa, ¿verdad? Que a veces juega elaborado, esta vez fue directo. Y después de un despeje, un mal despeje de Delgadillo, la tuvo Angulo para rematar de media distancia. El Saprissa busca por todos los medios intentar dar vuelta al juego. Y Parker que intentaba con Paolo Jiménez. Ricardo Blanco, la gana. Control de Mariano Torres, acentoso, trabajador, incansable, el capitán del Saprissa. Ahí la pierde con Chávez. Y luego llega fuerte sobre José Carlos Pérez, comete falta Mariano Torres. Y será movimiento en táctica fija que realice José Carlos Pérez. Así lo hace, cobrando con trazo largo para William Quiroz, que la baja. Extiende servicio, se la quitaron. Ahora Josimar va a la contra el Saprissa con Johan Venegas. Bolaño se va mostrando en el área. Sigue Venegas, el centro que llega Delgadillo. Sostiene Juan Delgadillo. Y ahora con Quiroz, pecheando. Intentaba John Jairo. Viene el cambio de sector, va afuera también la redonda. Parecía que lo camiseteaba la Ruiz, lo tomaban de la camiseta, el árbitro no lo vio así. Decir que el ajuste de Golovio, acá lo vemos, de volante central, le ha dado un mejor manejo al equipo saprissista, con Golovio como 5 nato, desde ahí sale mejor, mucho mejor jugada al balón, más rápido, más fluidez de juego. Ahora es Marvin Angulo, dejando con Ronoso Golovio. La lleva Golovio, con Mariano Torres, tiene Bolaños de frente, la pelota para Cristian. Bolaños otra vez con Mariano, está Blanco, balón con Ricardo Blanco. Y la falta, la acción de José, que termina cometiendo falta José Sosa, tarjeta amarilla, Miguel. Sí, se gana la amarilla José Sosa, una entrada muy muy fuerte sobre Mariano Torres y se viene también una jugada muy peligrosa en los linderos del área contra el cartaginés. Sí, Torres ha encontrado en el segundo tiempo este sector del campo de juego, ¿verdad? El sector derecho del ataque de Saprissa, se posiciona ahí, espera el balón, controla y la verdad ha desesperado toda la defensa de ese sector del cartaginés. Producto de esto, en la falta fuera de lugar totalmente, la de Sosa está bien sancionada con tarjeta amarilla. Le va a pecar Mariano Torres, tiro libre para el Saprissa, balón tendido en área y el movimiento se da en línea de 16-50 y se coloca para buscar oportunidad sobre Obrady. Y está Johan Venegas, está Bolaños, está Jaden, viene el centro, rebote.
en la zona defensiva y recoge. Ahora Josimar Pemberton se equivoca, devuelve quedando otra vez a Josimar. Al frente José Sosa para Paolo Jiménez. Jiménez que intenta el control, el balón no abandona, le permite a Ricardo Blanco retroceder, acompañarse y respaldar con Aarón Cruz, que ahora abre por izquierda para Luis José Hernández. Cartagena no para de correr, de defender, pero ya los recorridos no son los mismos, ¿verdad? Los jugadores llevan encima casi 80 minutos del partido y empiezan estas infracciones, llegan a destiempo y eso se nota en el partido. O sea, Prisa ha tenido más el balón y siempre tener el balón y que el rival corra cuando llegan los minutos finales hacen ver al rival mucho más cansado que a vos. Sí, hay otra amarilla, Claudio, una entrada también muy artera de Josimar Pemberton, el número 2, sobre Marvin Angulo. Sí, acá vemos la reiteración, ya hay cansancio, sí es artera, coincido con vos, Miguel, ya hay cansancio, empieza a surtir efecto también en los futbolistas del cartaginés que han hecho una labor defensiva, aún tienen un buen resultado, el 1-1, pero quedan muchos minutos por delante aún. Y en la cuarta tarjeta amarilla que muestra Benjamín Pineda en las tiendas grumosas. Mientras Mariano Torres está molestado en el Deportivo Saprissa. Y viene Luis Pérez en el cartaginés. Y con la pelota ahora Mariano Torres abriendo camino. Mariano intentaba con Johan Venegas, rebote Felipe Chávez. Ahora sacando el peligro lo va a tomar de control otra vez Luis José Hernández. A veces en la entrada de un futbolista cómo cambia, ¿verdad? Un equipo, Angulo se mueve entre líneas, lo hace de manera correcta. Se equivocó Golovio, recoge la pelota el cartaginés, buscan a Marcel. Muy fuerte el trazo para José Hernández. Que iba, como lo dice Claudio, como el llanero. Eso sí, tenía tres de frente, estaba hombre David y Hernández al costado. Las muestras de cansancio, ¿verdad? Acumulación de ácido láctico para Pablo Jiménez, que ha corrido de tajo y está muy cansado en el partido. Seguramente él será el que salga del juego, ¿verdad? Con la entrada de Pérez. Ahí recibiendo la atención respectiva Paolo Jiménez. Sí, y efectivamente, compañero, será Paolo Jiménez. Un desgaste muy importante ya en 32 minutos de esta segunda parte. Y como repetimos, entonces será el número 8, Luis Pérez, ya la tercera variante de Martín Arriola. Y Paolo cumpliendo hoy, como lo decíamos en el inicio de la transmisión, su juego número 361. Sí. Superando al señor Leonel Hernández. Bueno, al gran Leonel Hernández. Que llegó a 360 vistiendo la camiseta del cartaginés, y hoy por hoy Paolo Jiménez sigue haciendo historia en el club brumoso. Sí, Paolo también es un emblema del cartaginés, pasando a Leonel Hernández, que fue una figura grandísima del equipo en la década del 70, que todos la recuerdan, todos aquellos que lo vieron jugar hablan maravillas de Leonel Hernández como futbolista. Y Paolo, que tiene que salir del terreno de juego en camilla, el jugador Paolo Jiménez, un referente en el equipo del cartaginés. ¿Por qué hablábamos, Daniel, compañeros, amigos televidentes? ¿Por qué hablábamos que un cambio de un futbolista le trastoca todo en favor de Saprissa? Porque la llegada de Angulo liberó mucho más a Torres a la hora de jugar. Y ya son dos futbolistas de buena calidad técnica y el rival tiene que referenciarlos a los dos. Porque si dejas a uno libre te puede complicar. Eso hace que la fluidez de juego de Saprissa sea notoria y haya mejorado una barbaridad en este segundo tiempo. Y ahora con la pelota Golovio, balón suelto que llega para Erika Balceta, que bota al costado. Aprovechemos también para un dato claro con Miguel Calderón. Así es, Daniel, el último dato claro es la primera vez que Jamison Scott le anota a Saprissa en la primera división, y Cristian Bolaño le ha marcado 4 goles a Cartaginés en los últimos 3 juegos entre Saprissa y Cartaginés. El dato claro, claro que sí. Claro que sí, Miguel, la pelota ahora con movimiento del conjunto tibaseño, otra vez con Mariano Torres. Torres en individual, filtra para Golovio, Golovio para Torres, inmediatamente proyectaba el argentino. Botaron al costado de manos cobrando Mariano. Ahora para John Jairo Ruiz, que ya está debutando con el Saprissa después de muchos años de estar fuera, como lo decía ahora Miguel. Y viene el centro de Mariano, Johan, que no puede contactar, parecía que le quedaba para impactar y no pudo Johan Venegas. Sí, increíble, ¿verdad? Otra vez Torres como protagonista, ahora sí engancha para la derecha y mete un centro otra vez peligroso. La verdad que por centímetros a Venegas, que se está moviendo bien, perdón, como centro delantero, pero no ha podido culminar la jugada. Nos movemos en 35 minutos de la etapa complementaria. ¿Quién? Su Teletica, Canal 7, siempre con usted. En el torneo de clausura, Jaden, que salvaba sobre línea, buscaba Bolaño, rebotó Sosa. Y ahora es Pérez, o Juan José Carlos, dejando para
La acción individual de Josimar Pemberton vuelve a entregar para José Carlos Pérez. Y Pérez se equivoca, presionado la marca por Angulo, botó al costado, regaló servicio de manos para el Saprissa. Se ve visiblemente cansado, agotado, Marcelo Hernández también, como estirando, elongando la parte posterior. No sé, Miguel, si vos lo apreciás de ahí más cerca, como desgastado, muy desgastado diría yo el cubano. Sí, bastante, Claudio, ya prácticamente que caminando, ¿verdad? Marcelo Hernández en estos últimos 9 minutos del partido. Y ahora intentan filtrar la pelota sobre Angulo, llegaba la marca. Escondió el balón, dejó pasar para que sea movimiento de meta que va a realizar Darryl Parker, el guardameta del Cartaginés. Y aquí hace estiramientos en Marcel porque parece que está ratonado. Lo que pasa es que ya el equipo brumoso no tiene cambios. Ahora el servicio para Josimar, peleando con Ricardo Blanco. Falta de Ricardo sobre Josimar, así lo indica Pineda. Y el balón en favor del Deportivo Saprissa, o más bien del Cartaginés, la falta del Saprissa. Bolaños que no da espacio ahí, pedía precisamente José Carlos Pérez que se generara el espacio para poder cobrar el tiro libre. Lo hace Pérez con pelota elevada, la intenta Hernández, sin problemas Aarón Cruz. Y ahora largo también de Aarón. Cayó Angulo, más bien Torres, presionado por Pérez. Recoge Sosa. José Carlos Pérez. Ahora con Juan Delgadillo, el mexicano. La salida con Eric Cabalceta. Cabalceta al frente, Aubrey David. Es Angulo el que la gana, sirvió para Bolaños. Penetra Bolaños, va al Saprissa. Viene el centro, no pudo llegar. Chocan de nalgas, Jenison Escobar apenas tocaba y el balón viaja, termina viajando hacia el otro costado. Bueno, la pelota que mete Angulo es quirúrgica, realmente es el lugar que tenía para pasar, es justamente la circunferencia del balón, la mete entre el central y el lateral, y Bolaños de primera intención metiendo un centro, la verdad que también para poder atacar. No lo entiende así Venegas, que va al segundo palo, no va al primer palo para atacar ese balón. Buena llegada del Saprissa. Y ahí la acción donde no pudo Johan Venegas conectar la pelota. Y ahora la marca de Quiroz. Hay falta de William Quiroz. Se junta a los que saben, pueden pasar estas cosas, ¿verdad? Tres pases y una situación de gol. Angulo entró bien en el partido, entró fresco y entró dinámico. Entonces también liberó a Torres, que venía jugando bien. Esa pieza es mejor de la entrada de estos jugadores. Y el encargado de cobrar ahora el tiro libre será Mariano Torres. Insiste arriba Aubrey David, lo mismo que Jalen Haden. Y está también Jokairo Ruiz, la pelota que es desviada por Quiroz, quedaba para Angulo, no la puede impactar. Marvin recoge los brumosos que ahora intentan también trasladar. Eso sí, en solitario Josimar Pemberton, presionado por dos, por Bolaños y por... Bueno, excelente. Ricardo Blanco, ¿no? Excelente lo de Bolaños también, porque el repliegue defensivo y fue ayudas. Lo asfixiaron. A Blanco, 2-1, viene el repliegue y la presión tras pérdida del equipo saprissista. Y ahora Colobio. Mariano. John Cairo Ruiz. Vuelve con Juan Bustos Golovio. Cristian Bolaños. Estrellón Josimar. Por atrás aparece para rebotar la pelota Sosa, José Sosa. Y será de manos para que cobre el capitán Jamison Escobar. Cuando vamos a alcanzar los 40 minutos de la etapa complementaria en Teletica Deportes. Y ya viene, compañeros, ya viene con el número, vamos a ver, 27, Manfred Ugalde. Será el último reemplazo que haga Vladimir Quesada en el compromiso. Que lo ha venido utilizando también de variante en las complementarias. A Manfred Ugalde lo vimos el domingo, ¿verdad? Sí, ha jugado también como por dentro, como delantero y también por afuera, ¿verdad? Puede jugar las dos posiciones y es muy vivaz, muy rápido. Y ahora la pelota la tiene Mariano Torres para el Saprissa. Se recuesta atrás el equipo brumoso, cerrando espacios, intentando quitar el balón, lo consiguen con Delgadillo. Sí, bueno, ya decididamente los cartagineses, repliegue total del equipo. Y cuando puede hace esto, ¿verdad? Juega directamente con Marcelo Hernández para aguantar. Está decidido el cartaginés a aguantar este resultado que, de plano, hay que decirlo, es muy bueno por todo lo que presentó el rival también, sobre todo en el segundo tiempo. Y aquí abandona con el número 21, Juan Bustos Colón.
cabeza. Está en el campo el número 27, el joven Manfred Ugalde. La última variante ya del Saprissa, y esa Manfred se fue Colombia. Bueno, un cambio totalmente ofensivo, ¿verdad? Va en busca del segundo gol del Saprissa. Hay que ver cómo conforma la mitad de la cancha ahora con la salida de Colombia. Y para cobrar, coloca la pelota a un hombre que le pega bien, José Carlos Pérez, que llegó de variante de reemplazo en la etapa complementaria en el equipo de Arriola. Y que va a buscar el centro al área, pelota elevada, la busca Cabalceta, no pudo cerrar. Llega Yosimar, que tampoco le puede hacer el cierre al balón. Y Cruz, que inmediatamente pone la pelota en movimiento para el equipo morado. Que va acarreando Marvin Angulo. Cuando ya estamos sobre 40 minutos, 41 minutos con 40. Mariano Torres. Ricardo Blanco, este es Bolaños, vuelve con el argentino Mariano, presión de Felipe Chávez, ahora Angulo para Aubrey David, Luis José Hernández, iba Luis Pérez a la marca, David con Jalo Jade, Ricardo Blanco que se muestra, denmela, dice Ricardo Blanco, Bolaños también, el cartaginés aguarda, cierra espacios, ahí en terreno propio Mariano Torres, filtrando para Johan Venegas, Venegas se acomoda, le impactó a la pelota, rebote de Delgadillo, complementando Jamison de cabeza, Marvin Angulo, Bolaños, la baja, la pone sobre el grama, sostiene Bolaños, la centra, al segundo palo, Hernández no puede llegar y el balón termina de abandono. Bueno, ya es un ataque contra defensa, ¿verdad? A veces los equipos en los entrenamientos entre semana para trabajar la parte defensiva hace justamente esto que estamos viendo ahora. Muy replegado el cartaginés, solamente Marcelo Hernández en punta, haciendo las basculaciones, los rompimientos hacia adelante de los defensores, y Saprissa con el balón intentando ampliar la cancha, jugar entre líneas y por dentro, por fuera. Quedan pocos minutos y un poco por ahí pasa el partido, ¿verdad? Saprissa tiene el balón, intenta ir por el segundo gol, se mete mucho y bien atrás hasta ahora el cartaginés. Y ahora va a sacar Darryl Parker. Llegamos a 43 minutos. Marcel Sosa, José Carlos Pérez, Ricardo Blanco, Yosimar presionando. Aarón Cruz. Ahora Ricardo Blanco. Yosimar la pelea y la consigue. Se esfuerza Yosimar. Pemberton ha estado luchando a lo largo de todo el partido. Incansable Pemberton. Ahora es José Carlos Pérez, Ricardo Blanco se cruza, le quita la pelota a Pemberton, Mariano Torres la pierde, la gana Hernández, Marcel el cubano, Felipe Chávez, Mariano a la marca sobre Felipe Chávez, sigue Chávez, resbalando Felipe, presión de Mariano, indica tiro de esquina el señor Benjamín Pineda. Y lo mejor que le puede pasar al cartaginés es tener la pelota lejos de su arco e incluso con posibilidades de ponerla en el arco rival o en el área rival. Se estaba defendiendo bien, ahora con la, digamos, con el ímpetu de Pemberton, que va a presionar todas las pelotas, pudo recuperarla cerca del arco rival y provocó un tiro de esquina. Está Barón Cruz llamando a sus compañeros para que se ordenen, va a cobrarse el tiro de esquina, le va a pegar a la pelota José Carlos Pérez, está Hernández en el área, fue Cabalceta que tiene buen resorteo también a buscar oportunidad, en esta no sube Jamison, que se queda sobre medio campo para evitar cualquier sorpresa. Viene el cobro, al primer palo, recorte de Luis José Hernández, y ahora Sosa para José Carlos, José Carlos con José Sosa, Sosa mete el disparo hacia el marco, el guardameta Aaron Cruz, Cucura se queda con ella inmediatamente buscando la apertura para John Jairo Ruiz. Y llega William Quiroz con balonazo largo, la va a buscar Aaron Cruz, se le escapó el balón a Cruz, tiro de esquina, parecía que escapaba, al final el asistente termina diciendo que no, y Benjamín Pineda no pasó a más. 3 minutos más, Dani. Perfecto, Miguel, la pelota otra vez en control del Deportivo Saprissa, rebotó la defensiva atrás Cabalceta, recoge Mariano Torres, y Mariano ahora con Cristian Bolaños, va Bolaños, va Saprissa, centro de Bolaños, atrás Delgadillo, rebotando Mariano Torres, saca la marca, Torres se va a acomodar, le pegó Torres, viene botando. Cuando estaba para que el Saprissa marcara el segundo cambio. Sí, otra vez toda de Torres, toda de
de Mariano Torres. Amaga levantar centro, engancha para derecha, luego para zurda. Sacude la pierna izquierda. Y el rebote de Parker le queda a Chico Ugalde para definir. En mi opinión, el error es que quiere definir con borde externo, con el exterior del pie, cuando la mayor superficie está en el borde interno. Quizás la experiencia después le determinará cambiar la forma de definir esa jugada. Una gran jugada de Torres, una chance clarísima ya en las postrimerías del partido. La define mal el Chico, se salva el cartaginés. Increíble como se la pierde Manfred Ugalde, que salía habilitado después de que el balón había sido impactado por Mariano Torres. Y ahora ya Marcel Hernández se recupera, tenía problemas ya de acumulación de ácido láctico, Miguel. Sí, aquí ya Marcel no da más, y a pesar de la acción, Daniel y compañeros, la gente le aplaude a Manfred Ugalde, ¿verdad? Recordemos también que en la fecha 1 fue el salvador de Saprissa, anotando en los últimos segundos, y bueno, hoy la tiene muy muy clara en lo que era el 2-1 para el Saprissa. Y ahora sacó Darryl Parker, ahí estaba la anotación del Saprissa, y se la comió por ahí el jovencito Manfred Ugalde. Y ahora cobró Ricardo Blanco para Jalen Cadden. Cristian Bolaños. Mariano Torres. Figura en el Saprissa. Mariano Torres, sin duda. Y ahora Angulo. La intentaba individual. Lo bajaron con falta. Sí, sí, figura excluyente el argentino en el partido. Generalmente fue a buen nivel, pero lo de hoy fue por momentos. Se puso el equipo al hombro futbolísticamente hablando. Y ha hecho casi todo bien. Excepto, como bien decía nuestro compañero Ramón, esa patada que dio en el primer tiempo pudo haber sido más que una amarilla. Pero después de eso jugó notable el argentino. Ahora se acomoda para el tiro libre el Deportivo Saprissa. La piden directa. Está lejos, Sí, está lejos para batear directo. Vamos a ver qué intenta Angulo, que va a ser el que va a ejecutar, ¿no? Podría venir centro. No, va Torres. Cerrando con compas y lo hace ahora Mariano Torres. Viene cayendo Cabalceta en el rebote. Y desaloja la pelota Sosa con balonazo al frente. Cartaginés sacando el peligro de su sector. 3 minutos que se van a cumplir en cualquier momento. La pelota va al frente para Marvin Angulo. Angulo, la cucharea Angulo. Cierre por parte de Venegas. No alcanza Johan Venegas. Y el balón se va al saque de meta que va a cobrar Darryl Parker. Extrañamente no estuvo preciso Angulo en ese centro. Y ya deben ser las últimas. La gente también lo entiende así. Se empieza a retirar el Ricardo Saprissa. Cuando ya estamos sobre los 3 minutos adicionales en esta etapa complementaria, ahí estaba la acción. Sí, la intenta el segundo palo, ¿verdad? Se le va por poco. Y Venegas, imposible que llegue. Y va a sacar Parker. Metiendo balón al frente Darryl. Contacto de Hernández, Ricardo Blanco. Mariano. Pero la pelota le quedó a Marcel, le quedó a Marcel, le quedó a Marcel. Sacó la marca. Está para el gol. ¡Gol! ¡Cago en la puta! Mucha molestia, mucho enojo por parte de la afición saprissista, que pues
no entiende el arranque del cuadro morado, sobre todo en casa, ¿verdad? Ya con dos derrotas, recordemos que había perdido contra Guadalupe y también ahora lo hace contra el cartaginés, este Saprissa. Aquí estamos esperando también a los jugadores también del cartaginés, que se saludan, que se felicitan. Aquí viene Mariano Torres. Bueno, Mariano, buenas noches, ¿qué pasa en esa última jugada? Buenas noches. Nada, me rebalo y bueno, mala suerte, ¿qué va a hacer? Ya está. Un partido que quizás no era jamás para perder. Incluso ustedes buscaban la segunda anotación. Al final, ¿qué análisis hace de este 2-1, esta derrota aquí en casa? Tuvimos varias opciones de gol. Segundo tiempo, creo que insistimos para ganar el partido y una jugada desafortunada. ¿Qué va a hacer? Hoy me tocó a mí. Sí, la gente, Mariano, muy molesta. ¿Qué se le puede también decir al aficionado? No, nada. Viene a la cancha y se expresa como la gente quiere. Nosotros vamos a seguir intentando dar lo mejor dentro de la cancha. Gracias, Mariano Torres, volante del Saprissa, que había sido figura, me parece, el mejor jugador del Saprissa. Al final, esa jugada desafortunada que viene también, pues uno de los héroes del cartaginés, Marcel Hernández. Bueno, ese último gol y la victoria, Marcel, para el cartaginés. Agradecido primero que todo con Dios, súper orgulloso de Dios, siempre me bendice y le da gloria hoy. Y contentísimo por los tres puntos. Esto es una cancha dificilísima, los mitos están para romperse. 3 años y algo sin ganar, hoy tenemos 3 puntos merecidos. Después de una polémica con su persona, ¿cuánto sabe, cuánta revancha tiene este gol, Marcel, aquí en el estadio Saprissa? Estoy tranquilo, todos los goles valen y más cuando son así, para darnos 3 puntos en una cancha dificilísima contra un rival que es sumamente increíble, un rival buenísimo. Pero bueno, Dios hoy nos bendice, nos da gloria al trabajo bueno que hemos hecho y hoy ganamos, gracias a Dios. Gracias a Marcel Hernández, delantero del cartaginés, anotador también del segundo gol. Vamos a ir a un corte comercial y ya también volvemos a repasar lo de este compromiso, todo lo sucedido, el repaso de este 2-1, victoria del cartaginés aquí en la Casa Morada. Selección regresa a la acción en el inicio de la era Matosas. Costa Rica y Estados Unidos se enfrentan en uno de los clásicos de la región. Sábado 2 de febrero, 2:50 de la tarde, a Valle Stadium, California. Interdica. Estamos en la cancha. Termina el juego con una inesperada victoria del cartaginés, que hizo un buen partido. Saprissa buscó la victoria y el error de Mariano Torres le abre la puerta a un depredador como Marcel Hernández, que da la estocada y Cartagines sale con los brazos arriba del estadio Ricardo Saprissa. Eso lo revisamos en el resumen. Pura nanotecnología autolavable. Así es Lanco Máxima Armor. Por eso no se ensucia y dura más que todas las demás. Presenta el resumen del segundo tiempo. Yo sé que es muy fácil decir las cosas después de que ocurren, pero es parte de lo que nos toca. Si comparamos al Saprissa del primer tiempo con el Saprissa del segundo, una vez que llegaron los cambios, Saprissa tuvo más la pelota, más opciones, llegó más al área, llegó con más peligro. Le falta el punch que no tiene. Y aquí está el gol de Jamison Scott. Cartaginés tuvo algunas en la primera parte, no tan claras, y aquí no hay una marca total sobre Jamison. Es más, Pingo, que es el que pasa a la parte de Paolo Jiménez, metido, toca más a Paolo que cualquier defensa del Saprissa a Jamison Scott, para ponerlo claramente. Aquí está el gol del empate, centro de Mariano, que tuvo, me parece a mí, 90 minutos, 93 minutos espectaculares. La verdad, se jugó un gran partido, a excepción del tema este disciplinario. Bolaños toca la pelota. Hay un error de Darrell Parker. Darrell Parker no sé a qué sale, porque Bolaños viene marcado cuerpo a cuerpo. Si Darrell no sale, le bolsa. Pero le resolvió el problema a Bolaños, que con eso logra sacar ese remate y anotar. Y esta, la del muchacho Ugalde, es un chiquito, es un joven que aquí se equivoca en un momento de apremio. Y fuera un veterano, pues podríamos decir que hay una carga superior, pero bueno, el joven no supo definir de buena forma y se le fumaba el gol. Y cuando Saprissa lucía desesperado por tratar de sacar la victoria, aquí llega esta de Mariano, que yo creo que en la desesperación de tratar de tirar la pelota al frente, se apresura, se resbala, y con Marcel Hernández, pues no hay que titubear. ¿Qué categoría la de Marcel? Porque roba la pelota, queda ya perfilado frente a Aarón Cruz, le hace la finta que va a rematar, le pasa por un costado, igual
tiene tiempo para perfilarse y definir de mejor forma. Aquí está el error de Mariano, que lo reconoce. Esta finta, haciendo como que dispara, ya dejó fuera a Aaron Cruz. Cómo se acomoda y la toca ahí donde sale espacio justo para marcar. Y llegaba en el minuto 93 y segundos el gol de Marcel, que le da la victoria a Cartagines. 3 años y 3 meses tenía Cartago de no ganar en Saprissa. Hoy lo hizo, una victoria grande para Cartago. Blanco Máxima Armor, nanotecnología que no destiñe. Sus colores resisten el sol, por eso dura más que todas las demás. Presentó el resumen del segundo tiempo. Tiempo de hacer un repaso numérico de este partido. A ver qué estadísticas dejó este triunfo de Cartago. Goyo presenta las estadísticas del segundo tiempo. Aquí están los números, los goles de Bolaños, de Scott y de Marcel Hernández, el cubano que sigue siendo determinante para Cartaginés. Saprissa siguió con el control de la pelota, fue un equipo que tuvo más el balón, incluso con el ingreso de Angulo, que le dio un socio a Mariano. Bolaños jugó también un buen partido, pero no estuvieron tanto rato los tres juntos en la cancha y creo que Saprissa dejó mucho tiempo sin esa batería de futbolistas en la cancha que le dieron otro perfil. Los remates fueron 13 para el Saprissa, 7 de ellos a portería, y el Cartaginés tuvo 9, 7 de ellos a portería, 2 terminaron en el fondo. Así que básicamente Cartago hizo 4 disparos menos, pero tuvo la misma puntería que el Saprissa en 7 ocasiones. Las faltas fueron 16 para Cartago, 9 para el equipo del Saprissa, una tarjeta amarilla en el Saprissa, 4 para el Cartaginés. 6 años tenía Saprissa de no perder 2 juegos consecutivos como local. Guadalupe fue el último de ellos, y ahora este contra el Cartaginés. 7 juegos tenía el Cartaginés de no ganar en el estadio Ricardo Saprissa. Yo presentó las estadísticas del segundo tiempo. A ver cómo le fue al árbitro en el segundo tiempo, Ramón. Y a mí también, Jorge, porque te voy a corregir. Si hay renovación, lo que falta es capacidad en esos que les dan la oportunidad y capacidad de quienes están dirigiendo el arbitraje. Vamos a las acciones, que no le fue nada bien a Pineda. Mucha lluvia o mucho sol, pero solo Coltex puede con los dos. Ninguna otra pintura ha sido tan probada en el clima tropical. Consur, voy a lo seguro. Presenta el análisis arbitral. Y es que cuando hay temor de sacar la tarjeta roja, el árbitro, yo no sé por qué no se deciden a otro deporte o lo que sea. Aquí pita la falta y amonesta. Este jugador bien amonestado, no cabe la menor duda. Pero comete una falta más grave, más fuerte, y aquí ya le tiembla el pulso. Llega, lo regaña. Para sacarle otra amarilla. Para expulsarlo, era por acumulación. Por acumulación, exacto, Robert. Y luego lo mismo con Mariano Torres. Vamos a ver cómo Mariano Torres va a cometer 2 faltas, que en la primera era para la tarjeta roja. Aquí no me cabe la menor duda, ahí le da, le vuelve a rematar y no tiene la fuerza para hacerlo. Y luego Mariano comete otra falta de amarilla, estando amonestado, y también le tiembla el pulso. Entonces, mientras los árbitros no se les exija, vamos a estar viendo nada más saca partidos y no dirigiendo partidos. Lo demás, pues acciones bastante fuertes, que al final de cuentas quedó viendo mucho el árbitro Pineda. Ya lo aseguro, ninguna otra pintura ha sido tan probada en este clima tropical como Coltex Antiojos. Ahora en oferta presentó el análisis arbitral. Están desesperados por irse. Por aquí están algunos detalles tecnológicos importantes a visualizar. Mariano Torres, vaya partido hizo Mariano. La verdad, el error, pues, es una desgracia para él de un partido que había sido el modo correcto. Mariano, aprovechando la libertad que le dieron para hacer esto, lo hizo en una ocasión. Vean las opciones que tenía Mariano para entregar la pelota. Este es un buen servicio que no puede definir de primera Venegas. Cómo logra jugar sobre el límite para evitar quedarse en posición adelante. Vean cuántos hombres suma el Saprissa en ataque. Y Mariano llega destapado, sin marca, y en el rechazo logra sacar este disparo que muy bien logra controlar Darrell Parker. Remate que llevó una velocidad de 82 kilómetros por hora. Aquí se confunden las marcas. Eso es como el básquetbol. Hay como una pantalla, chocan 2 jugadores del Cartaginés y 2 del Saprissa, y el que queda destapado es Jamison Scott. Y luego vean a Bolaños, ¿dónde está? La trayectoria de la pelota de Mariano y la salida incomprensible, creo yo, Darrell Parker. Es un tema que Darrell Parker tiene que trabajar. También, no sale bien. Y ya no es la primera vez.
va a tener que trabajar en eso Darren Parker, porque está obsequiándole a los rivales algunas alternativas por no lograr medir bien, calcular bien sus salidas. Hoy Cartaginés gana, pero Parker vuelve a cometer un error y eso pues habrá que conversarlo en el equipo. Continuamos con los números. Vamos con las estadísticas. Entonces, los 5 encuentros de esta fecha que ya se completaron no tienen un solo resultado positivo para local. ¿Por qué? Porque el local Carmelita perdió contra Grecia. Guadalupe deja ir puntos en casa ante Limón. Lo mismo la UCR ante los Guerreros del Sur. El Santos en casa lo arrasó San Carlos 1-5 el marcador final. 4 goles metió Juan Vicente Solís. Cuando lo dijimos temprano, acababa de terminar el partido y no habíamos recibido la información completa. Fueron 4 goles de Juan Vicente Solís. Saprissa pierde en casa también ante el Cartaginés 1-2. Y el partido pendiente de la Liga Herediano será la Liga Local, pero eso será hasta el 21 de abril. Quizás el síndrome de los locales que no ganan ya para esa época se puede haber marchado. Entonces, con 6 juegos, Grecia es líder con 13 puntos. Guadalupe, 11. San Carlos, con su goleada, llegó a 9. Limón tiene 9. Aquí viene el salto. Salta el equipo de Cartago al quinto lugar con 8 puntos y se pone a un punto de la zona de clasificación. Así que es un gran triunfo para Cartaginés, que ahora juega contra Limón el fin de semana. Hoy ya lo vamos a chequear. Saprissa desciende al sexto lugar con 7 puntos. Tiene un partido pendiente igual que el Cartaginés. Los Guerreros del Sur con 6 partidos, 7 puntos se quedan ahí. La UCR tiene 6 puntos. El Santos también 6 puntos. La Liga tiene 5 con 4 partidos. Herediano 4 con 4. Y el equipo de Carmelita se ha complicado. 6 partidos, solo 3 puntos. Solo 3 puntos de 18 disputados. La acumulada entonces tiene a Guadalupe con 34. Santos 31. Limón 29, Carmelita 27 y la UCR está 11 detrás. Había empezado con Limón a 10, bueno, ahora tiene Carmelita 11. Vamos a ver qué puede pasar con las fechas que se aproximan. El goleo tiene a Roger Rojas con 4, a Condega con 4, a Keylor Soto que anotó con 4, a Francisco Rodríguez con 4 y a Juan Vicente Solís, que en una fecha se metió de goleador. Metió 4 goles y ahí está, codo a codo con todos estos nombres de atacantes. Entonces, la fecha del fin de semana. Saprissa tiene que ir a San Carlos. Sábado a las 7:30 de la noche. San Carlos, Saprissa. No es un partido sencillo. Estén atentos. No sé si pasará algo con Vladimir Quesada, pero estén atentos nada más por aquello. Herediano contra la Universidad de Costa Rica será a las 7:55, también el sábado. Para el domingo, Cartaginés con renovados bríos, un ánimo distinto, cómo cambian las cosas de una fecha a otra. Recibe a Limón a las 11. La Liga se enfrenta a Pérez Celedón a las 11 de la mañana en su estadio. A la 1:30, Carmelita juega contra Guadalupe. Otro partido que tiene mucho ingrediente de por medio. Ya ahora casi todos los encuentros tienen algo, porque hay equipos que no son protagonistas regulares metidos en la lucha. Y Grecia, el líder, a las 3:05 de local cierra ante el Santos de Guadalupe. Terminamos con esto. Ramón, gracias. Gracias, Jorge. A Miguel, a Claudio, a Daniel y a todos los compañeros que quizás no están en frente a cámaras, pero que detrás de ella nos ayudan con todo su esfuerzo para traerles a ustedes ese servicio. Buenas noches. Siga disfrutando de Teletica y más adelante viene Telenoticias. Atentos. No sabemos si habrá alguna información. Ya lo ven. Que estén bien. Que porque le echan la culpa a Vladimir si el error es de Torres. Más, si hoy echan a Vladimir, si no lo echan hoy, se lo echan el sábado, que toca ir a San Carlos. Más, que a Saprissa le cuesta en paleta, creo que a todos los equipos les cuesta. Saprissa viene de San Carlos y después el clásico. Es correcto. Y ya la liga con la Torres liga, en línea. Exactamente. Dice que se de brete. Exactamente. ¿Cuántas dio Mariano y cuántas se comieron esos jugadores? Mariano no pudo hacerlo todo, dice Luis Arce. La culpa ha sido de las decisiones del cuerpo técnico. Cualquier falla, cualquiera se resbala, pero no se perdona que alinee un 11 así. Yo voy por el lado de Diego Varela también, sí. Digamos, yo le puedo perdonar a algún jugador. Sí, Mariano, digamos, yo los Zafis. Sí, digamos, cuando ustedes están aquí, que ustedes están dando vuelta como uno lo hacía mientras yo estaba viendo lo que Mariano se resbalaba. Yo dije, mae, Mariano es un jugador que aún en una final, más, se puede llegar a expulsar y la gente va a decir, bueno, madre, Mariano, no pasa nada.
qué es el problema? El equipo que alinea a Vladimir de un inicio. Madre, desde que alineó un equipo, usted se mete a Twitter y, madre, yo sé que el Pressing Morado va a tener el Twitter reventado, madre, cosas diciendo a la gente, madre, mandar un saludo a Pressing Morado. Madre, eso fue lo primero que tiró la gente. Entonces, madre, creo que no es tanto que se... La mala jugada de Mariano no es tanto lo de Ugalde ahí. El error de definición. Sino que... Es el equipo que para. Es el equipo que se para. Sí, sí. Yo creo que eso es lo que la gente más que todo tiene sí, es que vamos por tres cosas. Primero, el 11 que saca Vladimir. Segundo, las situaciones de partido antes, en los minutos 60, 75 ahí, que tuvo Venegas, un par de centros que hizo Bolaños ahí que ojalá una hormiga le hubiera tocado para que entrara. Sí. Pero después viene lo de Ugalde, viene lo de Mariano, que ahí es donde ya decimos, ok, una cosa es lo que para Vladimir y otra cosa es lo que pasa dentro de la cancha. Sí. Que ahí uno dice, eximemos de culpa a Vladimir en ese toque. Dice Javier García Delgado, dice, hoy Vladimir va a decir que perdió por culpa del nivel del mar. Ay, qué bueno está eso. Dice, más, ese chamaco se comió un gol al 93 y Mariano regaló el gol. La vara no es solo Vladimir, dice usted. No, vamos. Dice por aquí Andrés Porras, la cueva ya dejó de ser la cueva, dos finales perdidas en dos años, nos empatan, nos remontan, nos ponen contra la pared, nos golean en CONCACAF, etcétera. La cueva pasó a ser una gramilla bonita antibas, dice Andrés Porras. Sí, no, y un saludo al primo ahí Andrés Porras que madre, se mandó empatado la hora, madre. Y lo que estamos hablando, el estadio no estaba vacío. El estadio sí, estaba bastante. ¿Quién fue el que quedó? 11.000, Miguel Calderón. Miguel Calderón de 11.183.5 personas, dijo. Sí, entonces sí. Está bastante. No, yo no vi en ningún momento el estadio metiendo. O sea, a la grada. Nunca la vi metida. Solo vi cuando empataron, no, cuando saltaron ahí, cantaron un poquito y ya nada más. Después de ahí. Como dice Andrés, ¿sí? El empuje ahí ya, los últimos 15, 20 minutos, que atarantaran a los de Cartago, madre, no lo vi, no lo sentí. Dice por aquí, a cómo está la vara, va a quedar Grecia campeón, dice Guillermo Arguedas. Madre, que lo de Grecia lo vamos a tocar en el último bloque, que es más importantísimo. Lo de Grecia es increíble, la verdad. Madre, se venden sacos de humo, dice Esteban Rivera. Con la blada que se echó el moradito, no va a sacar a Vladimir. Le salió el tiro por la culata, dice David Cruz. El domingo vienen a. ¿Qué? No sé, pero a Juan Chacón. El partido es el sábado en San Carlos. Okay. Dice: no hay defensas centrales en Saprissa. Fabián Castro dice eso. Es que Cabral está lesionado. Carlos ha llamado correcto. Bastantes cortesías, dice José Mario Soto. Ma, yo sé que toda la platea, como la parte de abajo a la izquierda, son cortesías. Y sí estaba, ese sí sería, sí. Estaba lleno. Obviamente, bueno, viene a regalar una entrada. Sí. Digo, yo, me preocupa, ma, el frío que estaba haciendo hoy en Tías. Sí. O sea, bastante. La gente estaba congelada, de verdad. Qué pecado. Y yo lo que imagino, mandarle una saludo a Cristiano Ronaldo, ma, que últimamente se conecta a todos los envíos de Gracia. Dice por aquí Jorge Muñoz, ¿qué hace Juan Gabriel Guzmán en el equipo? Yo no soy de esos que van al estadio, pero este año no he ido hasta que no quiten a la ir. Dice Clever Díaz. No, vaya. Debería ir, pero madre, usted es uno de mucha gente que estaba en contra. Sí, de hecho, los grupos de WhatsApp de Gradería Popular, el de Saprissa, se llama no al estadio hasta que esté afuera Vladimir. Madre, nosotros no tocamos los nombres, güey. O sea, cada quien. Eso, madre, creo que. Son aficionados, pero que se expresan. Sí, pero es que hubo una anarquía en varios grupos y madre, ha sido un desorden mantener ahí. Pobre Poncho, siempre sale madreado, madre. Dice Saprissa, defensa pésima, Saprissa, delantera floja, lo peor. Y es que siempre nos terminan clavando. ¿Cómo nos va a ir con Tigres? Madre, lo de Tigres, como lo dijo Poncho, es un marcador global de 8. Sea 4 aquí, 4 allá, sea 6 aquí, 2 allá, sea 2 aquí, 8, o sea, etcétera. No va a quedar feo, man. Va a ser una venga fea. Ma, Vladimir se pone a hacer rotaciones en un partido contra Cartago y hace los cambios de otro saprissista. Pero Vladimir, lo segundo que hace es que pone a Mariano de contención. Ya eso no es arriesgar la posición en la que se está jugando. Sí, y es bastante que... largo, ma. Gracias por. No, pero es que también, ma, si usted tiene un partido que va 1-1 y no tiene nada definido, tiene que asegurar esa media. No empezar a hacer cambios hacia lo loco arriba. Don Ronald Francisco dice, me salvé, casi regreso al estadio hoy, escuché que pusieron a Guzmán y a no sé quién, ya a Golovio, me quedé en la choza de una vez. Saludo para Alex Zúñiga, le manda saludos Claudio Fernández. Es más, está feliz porque se llama Cartago. Sí, bueno, qué dicho, más felicidades por el gane. Dice, sigan de agrandado, dice por aquí Mariano Araya, más Vladimir no sabe ni hablar, saquen a ese técnico, por favor, de una. Perdió la Juve, va a decir Vladimir hoy. Saludos a mi hermano Daniel que está conectado. Perdió el Chelsea, no va a perder el Saprissa. Exactamente, el Chelsea perdió goleado, por cierto. Fue a Vladimir, el Saprissa con Vladimir ahora depende del viento, la Sapriora, de meter un chamaco y que se jale una guava, dice Raúl Cano.
Lo que se ocupa es una buena huelga y bloquear la entrada al estadio hasta que el moradito negocie. Si quitan a Vladimir, ¿a quién pone? Es lo que dice Stuart Solís. Es el tema. Sí, es que esa es la pregunta, porque para muchos hoy fue la cuota que ganó el vaso, pero, sí, pero hay que ver a quién se pone. Porque igual, ahorita vamos a hablar de la liga, mae, y siento que la liga es una buena que fue un viejo conocido. Mae, y que la afición. Y que la afición quiere. Que eso no quiere, exactamente. Ahorita vamos a hablar de eso porque, mae, yo quiero que se me haya hecho un monólogo desde su sentimiento, Manu, de todo lo que ha sido esto, porque, mae, la verdad es que la liga tiene un equipazo. Sí. Línea por línea, es, creo que es el mejor equipo de. Mae, hasta de. Hombre por hombre, mae. Hombre por hombre, creo que hasta de. Creo que, no, obviamente, pero creo que hasta de Centroamérica. O sea, sí, claro. Siendo muy sincero. Y ahí va a salir una gente que dice: es que le pone la presión a la liga, que tiene los mejores jugadores. Mae, es que los tiene, weón. O sea, no es meter presión. Dice por aquí Carlos Montoya, Cardetti de una, el Rey Paté dice Alison Jara, un gran abrazo a Alison. Cardetti es así de equipo. Cardetti está siempre la mega de esa prisa, vivo y andaba, güey. Soy más así como. Ay, yo, como hablamos ahora de la previa. Cardetti. Yo siendo Paté no me arriesgaría a hablar de esa prisa ahorita. Con el Super League, gracias. Sí, no. No, y además está bien y además es un proyecto personal también. Pero, mae, la afición de esa prisa es muy exigente y es muy mal agradecida. Al ser tan exigente, la afición, somos como volados, somos muy mal agradecidos. Y a quien pongan ahí, mae, le vamos a caer después. Si los resultados no van a llegar, si más. Es que, digamos, que con Wilmer, con el Chunchi. Por más ídolos, o sea, aunque uno aprecie a los jugadores, sabe que son una institución, una final de cuentas, como aficionado, quiere ver el equipo bien que gane, o sea. Entonces, siempre va a ir para tratar de que sea un resultado bueno. Man, pero es que, digamos, si usted duerme de ese lado, de, man, mejor no agarro esa vara, porque después me chiflan, dime, no puede llegar a ser técnico. Man, el técnico. Sé que sabe que agarrar Saprissa, la Liga, Heredia, Cartago. Es una presión brava. O sea, usted tiene que llegar a ganar, madre. Y le van a aguantar una o dos derrotas al inicio. Pero después, si usted no carbura, madre, lo van a botar. De hecho, madre, y en su parte creo que no está mal, weón. Heredia, el torneo pasado, cambió de técnico dos veces, que al final lo agarra. O sea, tuvo tres técnicos y queda campeón. Madre, haciendo la hombrada de meterse de cuarto. De sacar a Saprissa, de sacar a la liga y volver a sacar a Saprissa, weón. Entonces, madre, esos torneos son tan cortos que ese tipo de decisiones se tienen que tomar de una a la otra. Y eso es lo que, madre, que ya se va a corto, todavía no. Son 5 meses. ¿Cuánto? 18, bueno, podemos seguir hablando. Creo que eso es lo que se tiene que hacer. Dice, ¿qué pensará el moradito después de lo que dijo hoy? Dice Vladi que fue una ráfaga de viento que hizo perder el control a Mariano. Chope está libre, dice Adrián Solórzano. Dios guarde Chope, man. Guima, dice Fabián Guzmán. Cardetti está esperando que se concrete una oferta con la selección de una selección del Caribe. Lo confirma un programa radial en la mañana. Man, diga cuál es el programa radial para dar aquí la. Nosotros damos los créditos, man. Vamos a ver. Vladimir está esperando el salario escolar antes de ganar. Dicen que Cardetti va a dirigir a la selección de República Dominicana, ok. Buena nota. No, que se venga para acá. Que se quede aquí. Ma, yo creo que Cardetti no es un mae que agrade a la directiva. Sí. Creo. Yo por mí pongo. Además de que, mae, el día que lo vi en el estadio, mae, me saludó, nos abrazamos, nos tomamos una foto y mae me dijo, mae, cuando quieran yo voy al programa a hablar. Y yo dije, mae, es un crack, weón. Y mandarle un saludo al Cherry, mae, a don Javier Delgado, que me mintió. Me mintió, mae, porque la semana pasada le escribí respetuosamente. Sheriff, ¿qué? ¿Pueden ir? No, el otro miércoles me dice, porque la liga no juega. Madre, yo le escribí un mensaje en la mañana y me dejó en visto, man. Y por eso estamos aquí. No. De hecho, hubiera sido súper pasión traer al Sheriff porque y ahora el tema está. Es el boom. Es el boom. Entonces, madre, creo que fue una sabia decisión de mejor no venir. Si Saprissa toma la decisión de cortarle los alimentos a Vladimir. Y en menos de 48 horas, los dos grandes tienen a sus técnicos. Ma, yo no sé. Yo no me acuerdo de que eso haya pasado. Sí, sería bonito, ma, que. Ay, Dios mío, que por ahí. Voy a llamar a Cristian Sandoval. Sí, exactamente. que alguien revise el Twitter de Cristian Sandoval, que siempre tira sus datos, y nos cuente si de verdad. ¿Ha pasado? Yo no me acuerdo. Yo lo que sí me acuerdo es que, ma, creo que no. Que la liga es especialista en echarle los técnicos a esa prisa, que puede ser que se cumpla. Que Heredia es especialista en sacar a los técnicos a la liga. Sí. Que, uy, más que el mismo Guanchop, ma, aquí le tocó tan duro ahí agarrar un equipo, irse al otro y que lo volaran a los 6 partidos. Ma, esta barba. Ah, bueno, en 120 minutos fue que dijeron lo de Cardetti en República Dominicana. Muchas gracias ahí a C. Torres Salazar, buena nota.
Dice Luis Cruz, dice, ¿qué va a decir? No, pero hoy Venegas jugó. Sí. Sí, era, falló dos que estamos lamentándonos ahorita los morados. Dice Andrés Chavarría, hablen de la chica de Aarón Cruz, ya es urgente darle chance a Gómez. Angulo va para Heredia, por eso no lo pone, dice Joaquín Fernando Montero. No, hombre. Nada, eso no va a pasar, no va a pasar. Angulo va a pasar, pero Angulo sí tiene que renovarlo ahorita. Está en eso. Llega primero Brian Ruiz Heredia que Angulo. Sí, yo esperaría que don Evaristo se movilice ahí con el contrato, porque no sé, madre, andan diciendo por ahí como que Saprissa se queda un toque dormido. Pareciera que se entonces, hay que pellizcarse, don Eva. Dice Daniel González, Saprissa ocupa Centeno como DT, saquen a esa tuerca de Vladimir. Madre, la gente está pero mala. Arnaz quedó libre, dice Víctor. Qué buena. Saprissa lo que está esperando es lo mismo que Heredia, que la liga le eche al técnico. Saludos ahí a Toñeto, dice Rolando Mata. Por allá. Vamos a ver. Vladimir Quesada sobre rotaciones. No hay cuerpo que aguante jugar el domingo, miércoles domingo, dice que eso lo está tirando ahorita Reiner Corea. Madre, no sé, es que ustedes se acuerdan, hubo un tiempo que en Costa Rica habían tan buenos preparadores físicos. Yo le creo que no se puede correr maratones martes, miércoles, ¿cómo es? Domingo. Sí, pero mami, ya. Si es que no se puede más exigencia y todo. ¿Qué está haciendo Norton Cansolo ahorita? ¿Está con alguien, Norton, o no? Yo que no, ¿no? Yo que no, ahorita no. Bueno, sí, pues, bueno, dice. La pregunta del millón, ¿qué hace por ahí Juan Gabriel Guzmán? Un saludo al negro que se ha conectado, man. Carlos sí, Watson era opción de la liga. Y si vas a prisa, man, yo he escuchado lo de tío Carlitos por ahí, man. Yo tengo la boina guardada, man, así en el armario. ¿Qué vuelva? No, no creo. No, ya el que músico de esa prisa. Dice aquí Graving, Carlos Watson es el DT de esa prisa. Y salió por lo alto. Tigres va a superar aquella goleada hecha por Colo Colo, dice David Chávez. ¡Ja! Pura vida. Guzmán y Golovio están en la pura calle, dice Cristian Mercado, que saquen a Vladimir de una. Más, qué madre, tenemos que hacer el corte, ¿no? Para no pasarnos. ¿Cuánto llevamos? 22. Hagamos un corte, porque la vez pasada terminamos chorreando todo en el último y casi se nos va aquello. ¿Ah? ¿Qué? La mención. Hagamos la de... Corape, man. ¿Sabes? Porque es que hay que hacer menciones, ¿verdad? Madre, ¿puedo decir algo, madre? ¿Eh? Estás volando, madre. Estudia con un préstamo de Conape. Informate en conape.go.cr. Vea que chida cómo se mueve el Conape. ¡Wow! Yeah. Excelente. Ya sabe, madre, es que si quieren volver a estudiar, el momento es vayan a Conape, madre. O empezar a estudiar. Yo digo continuar porque mucha gente empieza a estudiar, vea un bretecillo y empieza a ver harina, vayan a botar a la U, porque después dice, ma, es que tengo que ir al brete, no lo haga, ma. Si ahorita no tiene ma, Conape la solución, por favor, vayan y sigan estudiando. Yo soy con Conape. Excelente, ma, chile, ma, gracias, ma. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos, vamos a hablar del tema de Hernán Torres, porque ma, yo creo que le tiramos bastante a la firma y ya se hizo acá se expresó el sentimiento del aficionado morado. Vamos a hablar de lo de la liga, que más ahora se las trae lo de Hernán Torres, y por eso vino hoy Antonio hoy a ayudarnos con todo el tema del liguismo. El liguismo más representado por acá. Entonces, vamos a una pausa y ya venimos. Hablamos un poco más del tras bastidores. Sí, no quería decir esa palabra también, pero sí. Más, ya hablamos de esa prisa. O sea, técnicos que se vienen ahorita a la mente nos han dicho que Zidane no tiene equipo, que Mourinho no tiene equipo. Lopetegui está sin equipo. El profe Horacio está sin equipo. Cardetti está sin equipo. Casas tiene equipo. Ronald. Yo creo que Casas está sin equipo, madre. Yo creo que Casas está en segunda. No sé, Ronita, el que más. Ronita Lee, yo os he escuchado por ahí. ¿Candidato de podría ser? Gerald Drum tiene San José, puede que... Sí, va a ser un upgrade. Tío Carlitos, está sin equipo. Sí, pero yo Tío Carlitos no lo veo. Por salud no lo veo. Dice que hoy Alejandro Matarrita que hoy Vladimir va a decir que la Roma perdió. Ah, perdió la Juventus con Cristiano, weón. O sea, cualquier equipo puede perder. Esa es la que va a tirar Vladi, a ver.
Pero bueno, mae, vamos a avanzar un poco con los temas. Mae, vamos a hablar de la salida de Arnaez. Mae, que venga Hernán Torres y que gane la liga. Y para eso, mae, quiero hacer una gran pregunta a Antonio, mae. ¿Se tuvo que haber ido Arnaez? ¿Es una buena decisión o es una mala decisión? Y también para todos los que están conectados, mae, que nos escriban ahí para ir tirando sus comentarios. Mae, yo siento que de que era algo necesario, o sea, sí, va a llegar un punto que no iba a ser sostenible dentro de la afición y la junta directiva ya iban a llegar a tomar esa decisión en algún momento, y lo mejor era hacerlo ya, porque si esperaba una semana más, viene el partido contra Pérez, viene contra Grecia la otra semana, viene el clásico, mae, y era lo mejor que se puede hacer. Hoy el mismo Arnaez, yo temprano estaba escuchando Corazón Manu, correcto, y él dijo que él sabía que la directiva tomaba esa decisión porque venían partidos importantes y que a él no le hubiera gustado dejar el equipo en una situación más difícil de la que está ahorita, porque claramente ningún Manu iba a esperar que el campeonato iba a ser así, empezando a dejar 5 puntos en casa, la lista de Limón, que era difícil. Entonces yo siento que nos manzan. Yo con Manu le agradezco a Hernández porque él siempre tuvo entrega y compromiso con el equipo, pero no se puede exponer a una figura como Hernández así, o sea, ya hay un punto que la relación se iba a quebrar totalmente y la verdad capaz que digamos, terminar odiando, y esa no es la idea. Es que entonces, es un ícono del exactamente equipo. Entonces yo siento que Nicaro lo era lo mejor, y también yo me pregunto que la directiva, sabiendo la inversión que iba a hacer desde un principio con las figuras que iba a traer y el equipo que iba a formar, si no era lo mejor haber echado a Hernández desde antes, desde el inicio del torneo. Desde el inicio del torneo, exactamente. O sea, que no hubiera empezado, que se hubiera empezado con otro técnico, sabiendo todo lo que se iba a hacer, el año centenario, y todo lo que estaba apostando. Es que es el año de la liga. No pueden jugar. Exactamente, sí, mae, mira, mucha la presión. Voy a leer un toque de unos comentarios que tenemos por aquí. Dice Luis Méndez, nada, no debió irse, pero fue una decisión en el tiempo exacto. Dice David Vargas, más Hernández fue un salvatandas, pero los resultados que obtuvo fue más por el ánimo de los jugadores que por la mano del técnico. Claro que es vital fuera, que Hernández esté afuera, dice por aquí Orsini Rodríguez. El mae que nunca se tuvo que haber ido, Hernán Torres, fue una muy buena decisión. Luis Cruz dice, muy buena decisión. Mae, mejor prevenir que lamentar por los planteamientos, dice Rodrigo Loaiza. Mae, ¿usted qué opina al respecto? Porque también tenemos la opinión de Poncho, que ya ahorita la ponemos, mae. Ahorita Gabriel nos ayuda con eso, pero ¿usted cómo lo ve? Yo no hubiera sacado Hernández. No, no, sinceramente yo creo que había que darle tiempo. No, en Saprissa no pasa mucho, pero en la liga, que es lo que estamos hablando, viene un entrenador que está haciendo un buen brete y lo cortan rapidito. Pasó con Jaconen, pasó con el Tizio Restrepo, pasó con Wilmer también. O sea, creo que no le dan el chance, son muy exigentes, pero no dan el permiso, no dan el derecho a que el entrenador pueda trabajar. Entonces, yo creo que Hernández en el torneo anterior, como dicen aquí un oyente que dijo, fue más entusiasmo de los jugadores que mano el técnico. Mae, yo creo que fue de los dos. Y lamentablemente la liga ha estado estos, no sé, últimas 4 o 5 semanas llamando más la atención por el tema de las contrataciones buenas que ha hecho que por el tema del rendimiento deportivo. Y bien, están trayendo jugadores muy buenos, muy pesados, que no están dando la talla. Y el torneo anterior la liga cerró bien porque tenía a Roger Rojas, tenía a López, Moya estaba encendido, McDonald estaba encendido, y pues ya en 2019 lo empezaron, no sé, como que está en modo vacaciones. Sí. Ma, yo lo de Hernández, ma, yo opino igual que Antonio, ma. Ma, es que a veces la visión se vuelve muy sentimental, ma. Ma, que es algo que yo le rescato a Heredia. Madre, alguien no sirve y lo van a volar, güey. Si pero en esa prisa hay una liga, no. No, güey, es que porque la hora es más familiar, güey. Madre, la liga es el equipo de su gente, güey. Por la misma hora que los aficionados son dueños del equipo, güey. Esa prisa, por más que sabemos que está todo el tema de Horizonte Morado, madre, la afición ayuda a tomar decisiones, güey. Creo que en los dos equipos pasa. Pero, madre, en Heredia, un entrenador viene, hace 3-4 partidos malos y va jalando, madre, sin consentimiento de nada. Sí. Y de una vez se nombra a otra persona y si usted no le fue bien, lo vuelven a cambiar. La gente dice que es una decisión apresurada, yo la veo biencísima, weón, porque, madre, como lo dije ahorita en el bloque anterior, madre, ella cambió 3 veces de técnico y fue campeón. Sí. O sea, si eso es lo que se necesita, yo creo que la gente debería tomarlo por bien.
yo siento que ya nada, no le respondía muy bien el equipo. Manejo el camerino también. No tanto manejo el camerino, siento que el equipo que tuvo Hernández, más el equipo más montado que tiene la liga, como en los últimos, ¿qué? 5, 6 años, 10 años, sí, fácil, bueno. Fácil, más, digamos, el equipo que tuvo Hernán Torres, sí. Más un equipo bueno, pero no es el equipo que tiene la liga ahorita. Y aún así, con ese equipo que va a quedar líder general, y bueno, llegó hasta la final. Y creo que hizo 52 puntos fue esa liga, ¿verdad? No, fue con el Machillo, pero igual, igual cuando él estuvo, quedó el líder general y llegó hasta la final, y fue cuando perdió con Saprissa. Mae, cuando el Sheriff llega a la final, que la pierde con Heredia, mae, es el mismo punto. O sea, el equipo que tiene ahorita la liga, mae, es superior línea por línea al que tuvo el Sheriff, mae. Entonces, claro, creo que por ahí va la hora. Mae, podemos poner un toque ahí, lo que nos mandó Poncho. Y volumen para escuchar, porque no le presté mucha atención. Señores, estamos aquí desde el sector más frío del mundo en este momento, estoy que me congelo la vida, pero hasta aquí llegó la noticia de la salida de Luis Diego Hernández. El domingo lo dijimos, creo que la gente ya no estaba aceptando las habladas de que nos faltó, de que faltaba alguito, de que nos faltó suerte, que estamos jugando bien. ¿Por qué? Porque el equipo que tiene la liga es un equipo muy completo, tiene jugadores muy buenos donde Honduras tiene, o sea, tiene una gran planilla. Así que ya la afición ya no estaba comiendo cuento. Creo que se le dio el tiempo suficiente, la junta directiva hizo muy responsablemente darle la oportunidad, darle tiempo, le dio oportunidad de que jugara unos cuantos partidos, pero creo que si bien es cierto, haber perdido con San Carlos no es algo como tan duro para despedirlo, por eso fue que no lo despidieron a fin de campeonato, si la gente ya no estaba aguantando la forma de juego. Así que para mí la llegada del colombiano, muy bueno. Muy buena decisión para la liga y la salida de Luis Diego, de verdad no tengo nada contra él, pero creo que ya era justo y necesario, ya había perdido la confianza de la gente y ya venía siendo hora de que diera un paso, así que esperamos que toda la mejor de la suerte para el señor colombiano, porque sí, la liga tiene mucha presión este año, Dios guarde la liga no quede campeón este año, ya sea ahora en junio o en diciembre, así que la decisión de la junta directiva me parece súper correcta. Saludos, gente, y nos vemos. Un saludo a Poncho, ma, que afuera estaba menos 24 grados, por eso ustedes lo ven con esa suerte de ahí, que parece a Carlton Banks y... y ma, mandarle un saludo a Nati Álvarez, ma, desde ESPN, ma. Besote, muchas gracias ahí a Nati que está viendo el programa. Grande, Nati. Saludos. Sí, ¿se acuerda de la anfita? Madre, el día que la hora conoció, ¿podemos contar eso o no podemos contar eso? Sí. Madre, la verdad es que llego yo, ¿verdad? Ajá. Entonces, un día salimos a echar unos libros y por ahí, tío de más, Nati, no sé qué. Entonces yo le digo, vea, madre, le voy a decir esto en buen ride. Natalia es sumamente tuanis, madre, por favor no se le quede viendo, porfa. Madre, yo estaba aquí, madre, ese más estaba ahí viendo a Nati, porque, madre, Nati es demasiado simpática y buena gente, güey. Sí. Y yo un toque le llegué y le dije, mae, se lo vi, por favor, le dije a Natalia, mae, oh, mae, sorry. Fue muy gracioso, mae. Ahora le mando un audio a usted contando una historia de J. Shirley, muy gracioso. Pero ella se fue a acordar. No fue mía, pero... ¿Para qué? Y sé cómo la saben. Porque yo vi lo que pasó. Ah, ok, eso estaba cerca. Yo vi lo que pasó. Mae, hay una serie que se llama You, mae, de un mae que es un super stalker, véala, mae. Mae, me dijeron. Sí, véala. De miedo, ¿no? Qué miedo ustedes, mae. Menos en la situación que estoy pasando ahorita. Vale, no, como dice Poncho, creo que soy el único que aquí no está a favor de la salida de Hernández. Pero bueno, así es el fútbol, es cambiante. Y usted dijo una vara muy cierta. Más, son 5 meses de brete que tienen los equipos. Sí, nada más. Entonces no pueden esperarse a no, esperemos unos 2-3 partidos más. Y como dice Antonio. Antonio, no pueden llegar al clásico con Hernández. O sea, era insostenible. La vez pasada pusieron a Wilmer en el clásico. Sí, en el clásico. Que sí, ganó. Que fue el que ganó. Ganó la liga. Sí, ganó la liga. Sí. Igual por el árbitro. No vamos a decir nombres. Ricardo Montero, que le quitó bola a Benz. Fuera que estaba. Saludo para don Ricardo. Pero sí, o sea, creo que fue un golpe emocional que le recibió la liga y le sirvió para ganar un clásico que necesitaba ganar. Pero hasta ahí. Entonces, ahora creo que la presión, como decíamos, la tiene la liga. Hernán Torres viene a apagar un incendio. Vamos a ver. Controlable el incendio. Pero. Yo no lo veo tan así, ma. O sea. Es que no es un incendio. Vea, ma. Hernán Torres gana partido en casa y ya. Es que eso es lo que voy yo también. O sea, yo siento que
por la presión que tiene la liga, se ha hecho como que mucho drama el asunto. Exacto. Pero al final de cuentas, la liga también se ha visto beneficiado que los demás equipos pasaron irregulares. Entonces no han sacado muchos puntos. Bueno, creo usted también que el tema de que se dice, o los primeros días de enero, que la salida de McDonald's aquí, que no se iba, que sí se iba, eso puede haber afectado también. Como que los jugadores eran pensando en otras cosas, sí, porque bueno, de la distracción era más afuera. Sí, porque habían varios que estaban en eso, que estaban pensando que oferta aquí y allá. Estaba Cubero, McDonald's, Moya, hasta mismo Roro también, que ha rechazado la oferta en China, pero... O sea, Andino, no sé si era eso o no, pero es que no iba a tocarlo a nada, es que ya era algo que no podía pasar, porque también al Nasser se siente tanta presión, él no podía, o sea, yo a veces veía, él como que no reaccionaba a lo que podía hacer durante el partido, o sea, hacían los cambios que uno mismo no entendía. Como, nadie los entiende. Uno decía, ¿cómo va a hacer ese cambio? O sea, hay cosas que como cuando sacan a Garrido, nunca hay que sacarlo, punto. ¿Sabes? Sí, el domingo pasado, hace 8 días. Las últimas mejengas que perdió la liga o que empató así feo, man, fue porque se quedaron agarridos. Y el más está echándose una muy buena mejenga. Man, yo creo que Hernán Torres lo primero que le tienen que decir es eso. Man, pase lo que pase, nunca saque agarrido. Ya, apenas llega a decirle eso. Una man, vez que yo en el caso de Vladimir, yo le dije, man, a ti lo he dicho, man, nunca saque Marvin Angulo, weón. En el momento que saque Marvin, el equipo se viene abajo. O sea, no lo digo yo, lo hice Costa Rica, weón. No soy yo que soy un genio y que veo tele y que por eso creo y que nunca pateo una bola. Mariano no puede solo, por eso tiene que acompañar. Exactamente. Y es que si se saca Angulo, ¿con quién va a dejar o quién va a poner la media? Angulo no está para manejar un partido del solo. Voy a tirar otro de nuestros patrocinadores. Dice, con los nuevos planes prepago, más el saldo rinde. ¿Okay? Más el saldo te rinde todo tu verano. Suma conexiones con tu plan favorito, activalo al asterisco 555 numeral y queda participando por una bicicleta. Aplica restricciones, ver reglamentos en Bicis Claro 2019 en www.claro.cr. ¿Hay que decir los dos o solo uno? Ya estamos, grabo uno. Ah, mal, ya vos estás más tuanis. Bueno, ya, la verdad es que nada más tienen que cualquier cosa que necesiten, nada más asterisco 555 numeral con Claro. Claro que puedes. Claro que sí. Claro que sí. Un saludo a los amigos de Claro, que una vez más no me dieron el teléfono ni nada, pero buena nota que servicio. La verdad, la muchacha que me atendió. Soy su fila, por lo menos. No, mira, es que la muchacha que me atendió súper teja porque fue un trámite un poco largo y la mamá siempre buena nota, sonriendo, vacilando, hablamos de fútbol. Mío, que odias a prisa y bueno, ahí. No, es como. Creo que era Manuá o Herediana, pero sí era súper antimorada. Entonces me dio mucha gracia porque yo le decía cosas de esa prisa y los dos nos veíamos. vamos a ver, ok. ¿Cuánto nos queda? Hacemos una pausa ya, ¿verdad? Porque estamos un toque pegados. Ya venimos con el último bloque. Vamos a hablar un poco de lo que es el super líder. El super líder Grecia, que creo que se merece una mención. Y lo del jugador Gatorade, que. O sea, no hay que ser muy genio para decir que es Juan Vicente Solís, que ahora se lo vamos a tirar de San Carlos. Se fue no creo que tengamos el resumen porque. Cruzando la sabana, los más de multimedia no nos han mandado los resumen, así que lamentablemente no podemos ver los 4 pepinos que clavó. Ya hablamos con Gradería. Estamos de regreso con el último bloque de Gradería Popular y hagamos el jugador Gatorade para ya entrar en el tema. Vamos con el jugador Gatorade. Y el jugador Gatorade es Juan Vicente Solís, que hoy no solo metió un gol, sino que metió 4. Sí. 4 se fue. 4 goles. Los Toros del Norte. Los Toros están fuertes. Y los necesitaban porque Marín ahí venía ahí, un vaivén. Y fueron a domicilio, papá. Exactamente, visita. Santos se está viendo debilitado fuertemente con la salida de. Bueno, primero a Sofeifa y ahora de Diosbaldo. Diosbaldo. ¿Qué? ¿Pero dónde se fue Osvaldo? Diosbaldo, papá. Ah, hombre. Y sacarle y jugó hoy. Y sí, se maneja esa cancha como loco, weón. Sí, estaba en el patio de la choza. Sí, sí. Creo que ya a Santo le pasó aquella época, aunque fueron 4 o 5 torneos que estaba siendo el protagonista entrando a correcto. Y así que el mejor se hidrata con lo mejor. Qué bien estamos hoy, ¿verdad? Un corte rarísimo ahí, como salchichón, pero se dio bien. Hablemos un toque de Grecia. Antes de hablar con Grecia, quiero mandarle un saludo a Frank, que de Gato Negro fue al estadio hoy y Zapriza perdió. No vuelva. No. Hablemos de. Sí, las 2 veces que Zapriza ha perdido, cojo ahí. Hablemos de lo de Grecia.
¿Ustedes esperaban que a esta altura del campeonato el super líder fuera Grecia con el Rey Patea a su mano? Sí, no, la verdad no, yo no lo voy a venir. O sea, el estilo de Patea es un juego bonito, jugando, saliendo de atrás, tocando la bola en media cancha y todo, sí, sí. Pero la verdad yo no lo voy a venir. Sí, no, lo normal es que los equipos tradicionales estén arriba, Saprissa, la Liga Heredia peleando el campeonato y no Heredia de penúltimo y Grecia que esté arriba. Ojalá, por el bienestar del fútbol, por el espectáculo, porque también Grecia es una ciudad muy bonita, que mantengan ese estilo de juego, ¿verdad? Que no se les venga, no se les suba la cabeza, tanto a los jugadores como el entrenador, que estar en primer lugar ya no define nada. O sea, hemos visto equipos tradicionales, como decimos, que terminan de primer lugar, llegan ni siquiera a una final. Entonces hay que mantener el estilo de juego. Bien por Grecia, y yo metería la cuñita de también decir que Guadalupe estaba haciendo bien las cosas. Claramente. De hecho, creo que lo de Guadalupe, Poncho la vez pasada le echó un mielero a Heiner, pero así brutal. Entonces pues todo bien, sí metió 4 más, ¿verdad, Juan Vicente? Sí, 4. Sí, es que a mí me puso que eran 4 en el goleo, pero no, Rodrigo Guevara sí metió 4. O sea, sí porque metió hoy en la lista de goleo con los 4 goles que hizo hoy. Este más dice, lleguen a Fran para el clásico en la cueva. Vamos, manda huevo. Vaya, ya le pago la entrada. Parqueo y entrada, porque ahora es un parqueo. Sí, acá hay una libra, ¿no? El parqueo. Tenemos un mensaje de Poncho, ¿verdad? Hablando de Centeno. Gracias. Sí, creo que el caso de Grecia no es ninguna sorpresa. ¿Por qué? Porque Pate es un entrenador muy serio que ha muerto con su forma de jugar. Creo que ya aprendió la lección. En algunos casos de pronto ha pecado por cupón, pero creo que los resultados ya se le están dando. Así que sí, yo soy de los que piensan que ya le llegó la hora a Pate de ser un equipo grande, no sé cuál, pero creo que ya es hora y como dijo en una rueda de prensa, sería espectacular que Grecia terminara en primer lugar en ese torneo. Les doy el pase a ustedes allá, muchachos, que les digo de verdad, Porras, nunca más se queje el frío, Porras, mira qué hora más terrible. ¿Dónde está la visa? Madre, ¿por qué no me avisa, güey? ¿Dónde está el conteo? ¿Dónde está el conteo, mano? Es que me estaba burlando de Poncho y la nieve, madre. Pues sí, madre, Poncho está en Estados Unidos con Rocky Bullwinkle. Madre, con Rocky Bullwinkle ahí en algún lugar ahí que esperamos, madre, que anda manejando, güey. Madre, ustedes no conocen a Poncho manejando. A mí me preocupa seriamente. Espero que le hayan dado un carro con buenos frenos. Con cadenas de la llanta. Anda en Chicago, Poncho, no, madre, anda en Michigan, en algún lado, no sabemos dónde realmente está, la verdad. Madre, lo de Pate es una cuestión tan vacilona porque, madre, es estar de primero, jugando bien, sí, que es lo que le coge a Pate, convenciendo. Y aunque se le fueron jugadores importantes, sí, supo cómo rellenar esos campos. Madre, ¿está Pate para agarrar un equipo grande? Sinceramente, sí, sincero, lo que usted crea. Sí. O sea, conociendo a Pate y sabiendo lo que él piensa, la mentalidad ganadora que tiene y el estilo de juego, él sí se puede comer cualquier bronca de esas. Madre, Pate tiene un ADN ganador y es un madre que va siempre para adelante y además tiene seguridad de lo que él hace. El tema va a ser, primero, qué equipo grande pueda jugar a su estilo y segundo, el manejo que ese madre va a tener de camerino tiene que ser muy delicado porque cualquier carajillo, cualquier madre, ya se va a sentir amigo de Pate y todo, y más bien se le puede volver. Yo no creo que sea así, yo siento que más bien Pate va a poner, podría, o sea, yo siento que lo más por un respeto, porque número uno, quién es el más como jugador, ganador en todo sentido, y yo no sé, dirás que yo sí veo a Pate agarrando ahorita un equipo grande, la liga claramente, no sabemos qué va a pasar con Antores, pero es un contrato de un año. Lo de Hernán Medford está ahí, Hernán está también por 2 años, creo. Y el caso de Vladimir, que si usted va a la cueva, digamos, cosas que usted va a ver en la cueva siempre que vaya, la abuelita morada, Rosilla, la gente pidiendo ahí moneditas, pasteles de guita, Thompson, y el Centeno entrenador, weón, o sea,
A Pate lo pide la gente a un nivel ya extremo. Tanto que en el partido contra Grecia de la temporada pasada, la gente decía que fuera Vladimir y que pusieran a Pate, imagino, y no me venga. Entonces, toque incómodo. Es un toque incómodo, claramente, para Vladimir, pero yo no creo que Saprissa dé ese paso de poner a Centeno. No, yo no creo que lo haga. Sí. Y ni creo que Centeno lo haga tampoco. Sí, a priori. Ni creo que lo haga. Sí, man, voy a mandar un saludo, man, saludo de Betichino, porque una vez que tenés Betichino, no. Solo creo Betichino. Man, dale, no. Saludos, no, es presentado por Betichino. Solo creo Betichino. Madre, manda huevo, madre. Es el jingle oficial. Sí, ya me acordé, Madre, gracias por acordarse. Madre, el saludo de hoy, de verdad. Madre, lo voy a hacer un poco aquí con resentimiento. Sí, pero no es personal, weón. Es para toda esa gente que asiste a los estadios, madre. Que vea a su equipo perder en la Zapriora. Madre, que yo sé que ahorita el Presi Morado va a tener, madre, como mínimo unos 7000 tweets en contra. Madre, esperemos. Yo de verdad confío y creo que Saprissa va a tener que tomar una decisión, mae, pronto. O sea, de jalarle el becate y el aire a Vladimir o de hacer un cambio, pero de verdad aguante, mae, sigue yendo al estadio porque es chiva. La verdad es que, mae, el ambiente, ir, vacilar con los compas, siempre es buenísimo. Y mantengámoslo así, mae, no se pongan violentos con los malos resultados, que eso suele suceder. Hasta luego, buena nota. Saludos de porritas, fue presentado por Betisino. Cuando conoces Betisino, solo querés Betisino. Madre, dicen por aquí que ya pegaron el casting ustedes hoy. Manda huevo, manda huevo. ¿Cuánto nos queda? 2 minutos. Más, el sábado jugamos contra Estados Unidos. ¿Qué esperan de esa mejenga? 2 minutos cada uno, dale. Yo lo que espero es ver un equipo solvente, un equipo rápido y que vaya para adelante siempre. No vamos a meter pata porque es un amistoso, ni que ganemos nos va a convertir en el mejor equipo de CONCACAF. Pero, madre, quiero ver fútbol, como las últimas dos mejengas contra Chile y Perú. Quiero ver fútbol, quiero ver dinamismo, quiero ver que haya entendimiento y no ver a la Cele de siempre jugando para atrás y, madre, y sufriendo porque ya no tenemos ni norte ni lógica. Bueno, por ser la primera mejenga mete matosas, yo esperaría que se vea un poco la idea del MAE, cómo plantea el equipo y que los jugadores logren captar lo que MAE piensa dentro de la cancha. Y los jugadores que llaman los nuevos, ojalá que pongan huevitos y que hagan varios papel ahí. Nah, yo voy también de la mano con el meter huevos. O sea, creo que a nadie le importa perder. Y madre, si la gente que se va a enojar con Matosas porque pierda es porque está celoso de que el más sea guapo, güey. Exacto. Y se vista bien. Y se vista bien, madre, tiene un buen gusto. El mano es muy cuidadoso en Instagram, pero ya aquí le dimos, ten cuidado con los likes. ¿Para cuándo Matosas en gradería? Madre, miras que lo hemos pulseado. Gracias a Monje, madre, Poncho tuvo la oportunidad de ir a la FedeFoot y, madre, no sé si volverse los peluches con el presidente, pero sí, como que empezó a ir a bailar ahí y ahora es un puro jijí, abrazos y que todo es un chingue. Entonces, madre, creo que hay una buena relación. Y también con el jefe de prensa, que es Christian Williams, para mandarle un gran abrazo, que he hablado con Mae un par de veces ahí por correo, buen ride, y con Pocho también. Entonces, Mae, queremos convocar al profe Matosas, que venga aquí, Mae. Ese día, obviamente, le voy a pedir a Claudio Sisha uno de los sacos, y voy a quedar como así, no me puedo mover porque se lo puedo romper, pero le voy a pedir a Sisha ahí, que me diga antes para venir bien vestido, y Pocho también, y me va a hacer los 5 pasos carabina. Un saludo a Alejandro Rueda, donde esté. Nos tenemos que ir, mae. El sábado estamos con el partido de la Cele en Mograría. Vamos a empezar a las 1 hora antes de que empiece la mejenga. La mejenga, después hacemos un postgradería y cada quien hace lo que quiera su sábado. Mae, muy importante, si van a tomar el sábado, por favor, no manejen, mae. Aunque Costa Rica pierda, entonces ya lo saben. Más, de verdad, gracias por sacar el rato, por venir. Pura vida, muchas gracias. Ahí quedan las puertas abiertas, mae. Apréndanse la hora de Chichino, por favor, mae. Y echan plata aquí en el programa para mantenerlo al aire. Y de verdad, mae, de verdad, muchas gracias por venir. Muchas gracias, gente. Nos vemos el sábado y el domingo, creo que también hay galería. Creo. Nos vemos. Buena nota. Pura vida.